Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, como siempre, me gusta preguntar si me estáis oyendo. Si alguno tiene algún problema, ya sabe que muchas veces refrescando la página, con refrescar la página se soluciona y empieza a transmitir correctamente. Vale, fenomenal. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde de nuevo. Soy Alba Pérez. Algunos ya me conocéis por otros webinars que hemos organizado. Soy la encargada de comunicación en Spain AI y hoy además represento a la comunidad de Madrid AI, que es la que organiza este webinar. Spain AI, como algunos sabéis, es una red nacional cuyo objetivo es, pues, conectar a toda la comunidad de profesionales, de empresas y de interesados en inteligencia artificial en España. Ahora somos ya 13 ciudades, además 13 muy, muy recientemente con la incorporación de Toledo y Canarias, que si nos están escuchando saludamos desde aquí con mucho cariño. Y bueno, y entre otras muchas iniciativas, pues lo que hacemos es organizar webinars como estos, que podéis consultar en nuestra página, en spainai.com. O a través de las redes sociales os podéis también enterar de los nuevos webinars y demás iniciativas. Y bueno, podemos estar en contacto por Twitter, por Meetup. En Meetup podréis buscar el grupo de vuestra ciudad o por LinkedIn también nos vais a encontrar como Spain AI. Esta tarde tenemos el gusto un poco imprevisto de contar con Álvaro Barbero. Y digo un poco imprevisto porque, bueno, como ya sabéis, era Manu quien iba a hacer este webinar, pero en fin, pues por algunos percances y temas personales no le era posible estar hoy. Así que queremos agradecer la rapidísima disponibilidad de Álvaro y todas las facilidades que nos ha dado para estar hoy en su lugar. Álvaro es doctor en Machine Learning por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido 2 veces finalista en la competición Texata Big Data Analytics World en 2015 y en 2017. Y él actualmente es Chief Data Scientist del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Y además es ponente, es autor de numerosos artículos sobre inteligencia artificial y Big Data. Y bueno, y un montón de cosas más. Así que un auténtico placer y nada, y privilegio tenerle esta tarde con nosotros. Aprovecho para recordaros que hay más webinars programados. El jueves que viene, o sea, en 2 días, tendremos a Bartolomé Luque, que Bartolomé es profesor titular en el Departamento de Matemática Aplicada a la Ingeniería Aeroespacial. Él es escritor también, es ponente, participa en programas de radio sobre ciencia, en fin, muy polifacético Bartolo. Que vendrá a hablarnos de la importancia de los modelos matemáticos en la epidemiología. Así que también os animamos a que os apuntéis a ese nuevo Meetup y en general a que consultéis la agenda de Spain AI, que podéis verla desde, bueno, pues desde Eventbrite. En fin, pasaremos por aquí también el enlace y las redes sociales, como os he dicho, así no os perdéis ninguno. Igualmente, antes de empezar, queremos agradecer a los patrocinadores, tanto Rili como SAS, que ofrecen a todos los asistentes un mes de acceso gratuito a los cursos online que tienen. Así que esto, mañana os enviaremos un correo a todos los que os habéis registrado para ver el webinar a través de Eventbrite, una invitación para que podáis canjear esa temporada gratuita. Y bueno, y también queremos dar las gracias al resto de patrocinadores que nos ayuda habitualmente, como es Intelligence, Tiger, Kepler y a nuestro media partner Planeta Chatbot. Si os gustaría apoyar estos webinars, ya sea como empresa patrocinadora, proponiendo nuevos ponentes o abriendo una nueva comunidad en vuestra ciudad, como han hecho, ¿no?, últimamente, pues que sepáis que estamos abiertos. Así que, por favor, escribidnos a info@spainai.com. Bueno, vais a ver por aquí el correo en pantalla o a través de las redes sociales y contarnos porque estamos siempre abiertos pues eso, a nuevos webinars, proyectos y colaboraciones. Y por último, queremos comentaros muy brevemente la última iniciativa de Spain AI, que es el acelerador de talento, que es un portal de empleo especializado en perfiles data y de inteligencia artificial, en el que vais a poder registrar vuestro perfil, buscar ofertas, si estáis buscando un cambio laboral o si sois empresa, vais a poder publicar de manera gratuita vuestras vacantes. Y podéis hacer desde nuestra web. Y además, si os interesa la formación especializada en inteligencia artificial, muy prontito vamos a anunciar algo
que os va a gustar. Así que estad muy atentos también a las redes o a nuestra lista de correo porque pronto daremos noticias. Y nada más, ahora ya sí, os dejo, os doy paso a Álvaro, que en unos minutos empezará la charla. Muchas gracias a todos y que la disfrutéis. Buenas tardes a todos. En primer lugar, saludaros, dar gracias a Alba por la bienvenida y pediros, por favor, que me digáis en el chat si me estáis viendo, si me podéis escuchar, ¿vale? La retransmisión por YouTube siempre lleva un poquito de desfase, así que voy a esperar a que me confirméis que todo va bien. Vale, perfecto, ya me estáis escribiendo. Ok, pues os cuento lo que vamos a hacer. Mi idea es ir contándoos un poco de manera acelerada cómo ha sido la evolución en los últimos años del PLN, del procesamiento del lenguaje natural. Quiero acabar con los transformers, que son los modelos que hoy se están utilizando más, y en particular quiero enseñaros también un ejercicio práctico con Jupyter Notebook de cómo se utilizan estos modelos. Pero también quiero que esto sea un poco interactivo dentro de lo que se permite, ¿no? Dentro de esta plataforma. Entonces, yo voy a estar mirando el chat de vez en cuando. Si en cualquier momento tenéis alguna pregunta, me la escribís ahí, ¿vale? Y yo pararé para intentar ir contestándolas, ¿vale? Mi idea más o menos sería acabar como a las 8:30 o algo así, ¿vale? Pero bueno, en función del tiempo y de las preguntas que haya, vamos regulando. Ok, pues vamos a ello. Os voy a compartir la presentación. Vamos a ver si esto funciona como debería, porque es la primera vez que hago de youtuber. Pero bueno, en algún momento hay que ponerse con las nuevas modas. Vale, pues ahora deberíais ver la presentación y a mí en una esquinita. Así que bueno, vamos a empezar. Primero quiero destacar un poco cuál ha sido el rol del procesamiento del lenguaje natural y por qué es tan importante. Esta es una infografía que se suele utilizar bastante para hablar del volumen masivo de datos que genera Internet y lo que estamos viendo es cada minuto del día cuánta información se está generando en distintas partes del mundo web. Entonces, por ejemplo, vemos que en Twitch cada minuto se ven 1 millón de vídeos, en YouTube se ven 4,5 millones de vídeos. Y en particular a mí me interesa en esta charla centrarnos en las fuentes de Internet que generan texto. Pues, por ejemplo, en Twitter se generan medio millón de tweets por minuto, se mandan 188 millones de correos, solo en Estados Unidos se usan 4 millones de gigabytes de datos de Internet, etc. Entonces hay una gran parte de Internet muy importante que está basada en texto. Si no contamos con medios para procesar esta información en texto, nos estamos perdiendo un montón de la información que está ocurriendo ahí. Entonces, ¿cómo podemos hacer para analizar la información en texto? Porque muchos de los modelos de Machine Learning que existen están pensados para asignar pesos directamente a las variables que le metemos y esas variables tienen que ser numéricas. Entonces, necesitamos una manera de transformar el texto en una representación numérica que nuestros modelos de Machine Learning puedan entender. Bueno. Eso por una parte, y la otra sería, ¿para qué queremos analizar el texto? Bueno, hay diferentes tareas de procesamiento de lenguaje natural las que se pueden hacer. Resumiendo un poco la gran magnitud de tareas que hay, podríamos comentar que hay tres objetivos principales que podemos plantear. El primero sería clasificación de textos, donde lo que intentamos es que, dado un documento, ponerle una etiqueta. Luego tendríamos tagging, en el que las etiquetas no van a nivel de documentos, sino que van a nivel de palabras. Y por último, lo más especializado sería extracción de textos, un caso particular que es question answering, que es que tomamos un documento, queremos hacer una especie de pregunta sobre ese documento, y lo que queremos es que el modelo de Machine Learning nos marque en qué parte del documento está esa información que estamos buscando. Vale, esto puede sonar un poco abstracto, así que voy a poneros un ejemplo en particular. Por ejemplo, si tuviéramos esta frase, There is a dog in John's garden, hay un perro en el jardín de John. Pues una pregunta de anotado de clasificación de texto que podríamos hacer es, bueno, ¿este texto va sobre perros o va sobre gatos? ¿Vale? Bueno, pues esto sería un problema de clasificación binaria y nuestro modelo de Machine Learning debería darse cuenta de que, bueno, este texto trata sobre un perro. Vale, muy bien. Esto es facilito, hay problemas de clasificación que son mucho más complicados. Por ejemplo, podría tratarse de analizar qué tipo de opinión se expresa en este texto, si es positiva o negativa respecto a un tema, o qué tipo de emociones están representando aquí, que ya no es tan sencillo. Pero bueno, esto es un ejemplo de clasificación. En el caso del tagging, pues podríamos preguntar qué personas aparecen mencionadas en este texto. Y entonces nuestro modelo lo que debería marcarnos es que aquí esta palabra que es John es una persona.
podemos detectar otro tipo de cosas. En general, hay una tarea de PLN que es Name Entity Recognition, NER, que nos sirve para detectar si aparecen nombres de personas, de lugares, de organizaciones, fechas u otro tipo de entidades en el texto. Y el caso más complejo sería el que comentaba de extraer parte del texto como respuesta a una pregunta. La pregunta aquí podría ser, ¿dónde está el perro? Y el modelo de Machine Learning debería ser capaz de extraer este trozo del texto que nos está diciendo que el perro está en el jardín de John. ¿Ok? Bueno, hay muchas más tareas de PLN, por ejemplo, hay resumen automático, hay traducción, pero bueno, esto es por poner un poco contexto de qué cosas podemos hacer con el texto. Vale, ¿y esto cómo se hace? Que es un poco lo que me quiero centrar en esta charla. Bueno, pues primero lo que tenemos que pensar es que el texto lo podemos descomponer en una serie de unidades básicas. La más básica serían los caracteres, y esto, pues dependiendo del idioma, puede ser más fácil o más complicado. Nosotros que, en general, los que estéis aquí, utilizaréis lenguas latinas, pues es fácil porque el conjunto de caracteres no es tan grande, o eso parece, pero hay que tener en cuenta que hay mayúsculas, hay signos de puntuación, hay emoticonos, que ahora son también caracteres que están en el conjunto y tenemos que analizar, ¿vale? Estoy viendo que hay gente que dice que tiene problemas de conexión, ¿vale? Probad a hacer F5, volved a cargar, ¿vale? Y espero que con eso lo solucionéis. Bueno, como decía, los caracteres son el conjunto más básico de unidad mínima de información del texto. Y en el caso de texto hablado, bueno, ya no sería texto, sino de voz, digamos, tendríamos los fonemas, que es la unidad básica de sonido. De momento me voy a centrar solo en la charla en texto escrito, así que vamos a trabajar con caracteres. Por lo que el siguiente nivel serían las palabras o los tokens. En general hablamos de tokens porque vamos a ver que hay cosas que están en el texto que no son exactamente palabras, pero tenemos que analizar también por separado. Por ejemplo, los signos de puntuación o los smileys que comentaba antes. Y al último nivel de agrupación, pues podrían ser las frases, que es el nivel más alto dentro de lo que sería un documento. Vale, ¿cómo podemos trabajar con todo esto? Bueno, pues la manera más clásica es tener esta tubería de procesado. En primer lugar, vamos a tener algún método de procesamiento del texto, que dado el documento en bruto, nos intente extraer algunos elementos interesantes. O sea, por ejemplo, puede ser este proceso de partir en tokens que comentaba antes, que se suele llamar tokenización, luego hablaré un poco más de eso. Puede ser eliminar palabras del texto que sabemos que no aportan información, pues por ejemplo, artículos que no son interesantes o a lo mejor hay vínculos HTML que no queremos que estén ahí y los quitamos. Y luego hay un paso de ingeniería de características, que es el que ya toma el texto y lo convierte a un vector numérico, que es el que intenta representar con números qué información aparece en ese texto. ¿Vale? Esto vamos a ver ahora cómo se hace, que es donde está la madre del cordero, digamos. Si ya tenemos esto así, pues ya podemos usar cualquier modelo de Machine Learning estándar para que trabaje sobre esta representación numérica y haga clasificación o las tareas que hemos comentado antes. Vale, ¿cómo hacemos el Feature Engineering? ¿O cómo se hace de la manera más clásica? Bueno, en primer lugar, como os decía, hay que hacer una tokenización del texto, ¿vale? Ese es el procesamiento del lenguaje mínimo que vamos a considerar en esta charla. Ahí se pueden hacer muchas más cosas, como por ejemplo pasar los textos, las palabras a infinitivo, normalizarlas, etc. Pero vamos a hablar de momento solo en tokenización. Entonces, un ejemplo de tokenización sería, tenemos esta frase, The quick brown fox jumps over the lazy dog, y lo que nos devolvería en proceso de tokenización es una lista con cada uno de los tokens de ese texto por separado. Y de nuevo hablo de tokens porque, por ejemplo, el punto final, fijaos que se separa como una entidad diferente, como un token diferente, ¿vale? Este proceso, de nuevo, en lenguas latinas es más o menos fácil, pero, por ejemplo, hay idiomas como el japonés o el chino donde no existen los espacios en blanco. Entonces no es tan fácil hacer esta separación, tenemos que trabajarlo un poco más. Por suerte ya hay muchas librerías que hacen esto, por ejemplo NLTK, Spacy, Freelink, hace poco la Universidad de Stanford ha sacado una nueva que se llama Stansa, que está, tiene bastante buena pinta también, que hace esto. Entonces aquí vamos a considerar que esto ya está resuelto, ¿vale? Esto lo que hacen muchas de estas librerías es que tienen una serie de reglas según el idioma y con eso hacen esta separación. Entonces vamos a suponer que el texto ya está tokenizado y el método más sencillo para convertir ese texto a palabras es la técnica del bag of words. ¿En qué consiste esto? Pues rápidamente, lo que vamos a hacer es primero construirnos un diccionario en el que tenemos para cada palabra que aparece en nuestro conjunto de datos de entrenamiento un índice asociado. Entonces, por ejemplo, aquí en este diccionario que hemos hecho, la palabra gato tiene asociado el índice 19, la palabra perro el índice 20 y así. ¿Cómo vamos a representar entonces un texto usando este diccionario?
pues partiendo del texto inicial, vamos a ejecutar ese proceso de tokenización. Y una vez que tengamos el texto separado en tokens, vamos a usar este método de bag of words, que está implementado, por ejemplo, en scikit-learn y en otras librerías de machine learning. Básicamente, si tenemos un texto que, por ejemplo, fuera the cat, solo esas dos palabras, pues vamos a crear un vector de números, que en principio son todo ceros, y vamos a poner un 1 en la posición donde aparecen estas palabras. O sea, un 1 en la posición 12, que es el que corresponde a la palabra de, y un 1 en la posición 19, que es el que aparece que es el que refiere a la palabra cat. ¿Vale? O sea, en el fondo es un vector binario que nos indica qué palabras aparecen o no aparecen en el texto. Según cómo configuremos este count vectorizer, este bag of words, a veces podemos pedirle que en vez de ser binario nos vaya contando cuántas veces aparece la palabra, ¿vale? De ahí el nombre de count vectorizer. Pero en el fondo simplemente es un vector en el que estamos codificando qué vocabulario aparece en el texto, ¿vale? Entonces esto ya lo podríamos meter a un modelo de machine learning y con eso aprender cosas. ¿Qué es lo que pasa con este método? Pues tiene varios problemas que hacen que últimamente no se hayan utilizado mucho, ¿vale? Veo que hay algunas preguntas. Voy a terminar de explicar esta sección y luego miro un poco los comentarios, ¿vale? Entonces, ¿qué problemas tiene esta forma de generar las features? Pues el problema es que no estamos metiendo en esta representación nada de la información de cómo funciona el lenguaje realmente. Aquí tienes un ejemplo muy claro. Si tenemos dos palabras, por ejemplo, motel y hotel, pues son palabras que semánticamente son muy parecidas, o sea, tienen un significado parecido, y a la manera de la forma en la que se escriben también es muy similar. Pero, bueno, pues se van a representar con un vector que es todo ceros menos un 1 en la posición que le haya tocado esa palabra, y esa posición es arbitraria, depende de cómo hayamos construido el diccionario. Entonces aquí no hay nada, no podemos inyectar de ninguna manera al modelo alguna idea de que estas palabras nosotros sabemos que se parecen. Bueno, ese es el primer problema, y el segundo sería: ¿y si pudiéramos ser capaces de aprender una representación mejor automáticamente? ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar resolver con el primer método, que es el de Word Embeddings. Voy a ver un momento los comentarios que me habéis dejado. Vamos a ver. Veo que alguien ha escrito en ruso, lo cual está muy bien. En ruso sí que hay caracteres, o sea que se puede hacer tokenización. Y vale, pregunta cándida sobre los tokens, si hay alguna clasificación clara. Voy a necesitar que expliques un poco más qué quieres decir exactamente. Si te refieres a si los tokens se pueden clasificar según palabras, emoticonos, etcétera, pues en principio no. Pero bueno, si te parece cándida, ponme un poco más detallado qué es lo que quieres decir y te contesto un ratito, ¿vale? Bueno, voy a seguir justo con el método de Word Embedding, que lo estaba mencionando Gerardo. ¿En qué consiste el Word Embedding? Pues la idea es que vamos a hacer que el propio modelo, la propia red neuronal en este caso que vamos a usar, aprenda cuál es la mejor representación para cada palabra. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues vamos a partir de la técnica del count vectorizer, de la técnica del bag of words que contaba antes. Si por ejemplo tenemos la palabra perro, vamos a representarla con este vector binario que tiene un 1 en la posición que corresponde a perro en el diccionario que hemos construido. Vale. Y lo primero que va a hacer nuestro modelo de Machine Learning es multiplicar este vector por una matriz, que se llama matriz de embeddings. Esta matriz pues, va a tener unos parámetros que el modelo va a aprender. ¿Vale? Vamos a ver en un rato cómo funcionaría esto. Pero ¿por qué es interesante hacer esta operación matemática de multiplicar un vector por una matriz? Pues es que aquí ocurre un efecto muy curioso. Si yo tengo un vector que es todo ceros menos un 1, cuando lo voy multiplicando por la matriz, ¿vale? Pues va a producirse una extracción de información de esta matriz. ¿Qué quiere decir eso? Multiplicar un vector por una matriz, recordad que era coger el vector y ponerlo así en plan columna, ¿vale? En primer lugar, multiplicándolo por cada uno de los elementos de la primera columna de la matriz. Pero ¿qué pasa? Que este vector son todos ceros menos un 1, con lo cual, si yo lo multiplico por la primera columna, es como que estoy ignorando todas las entradas de esa matriz menos justo la que tiene el 1 en la posición correspondiente del vector. ¿Vale? O sea, cada una de estas entradas de la matriz se multiplica por 0, con lo cual eso no hace nada. Y esta en particular, la del 1, se multiplica por 1. Y eso va a dar el primer resultado de esta multiplicación. Lo mismo con la segunda columna, con la tercera columna y con la última. O sea, en el fondo, multiplicar un vector binario como estos, que solo tiene un 1, por una matriz, lo que me está haciendo es extraer una fila de una matriz. Entonces alguno se preguntará que para qué tanto lío de andar multiplicando matrices para simplemente coger una fila, que eso se hace en un pivo en pandas, vamos, con un índice y ya está.
Bueno, pues la gracia está en que si lo escribimos así, esto es una operación diferenciable. Y esto es fantástico y maravilloso. Y salen aquí unicornios y arcoíris. ¿Y eso por qué es? Porque si sabéis un poco de redes neuronales, pues sabréis que en una red neuronal, para que aprenda, las operaciones que tiene que ir ejecutando sobre los datos tienen que ser diferenciables. O sea, tengo que poder calcular sus derivadas. ¿Por qué es eso? Porque vamos a construir un modelo que va a tener esta pinta. Cogemos el texto, vamos a tokenizarlo en cada uno de sus tokens y vamos a pasar cada uno de esos tokens por esta operación de embedding. O sea, eso significa que cada una de estas palabras se convierte en ese vector binario que he comentado, se multiplica por esa matriz y el resultado es que cada palabra se convierte en un vector denso, o sea, un vector que tiene muchos números, no solo es un vector binario, y cada uno de esos vectores está extraído de esa matriz, ¿vale? ¿Esto qué significado va a tener? Pues es como que esta matriz de embedding me transforma cada palabra en un vector que representa esa palabra, ¿vale? Inicialmente ese vector, como lo he sacado de esa matriz ¿qué números tiene? Pues va a tener cosas aleatorias al principio. Pero la gracia es que ahora la red neuronal va a ir ajustando eso para aprender qué representación es mejor cada palabra. Entonces, en principio, lo que podríamos hacer es, bueno, ya tenemos un texto en el que cada palabra se representa con un vector de números, o sea, con una lista. Y ahora, por ejemplo, para resumir el contenido de todo el texto, podría hacer la media de todos esos vectores, ¿vale? Entonces, en este punto de la red neuronal, en este punto del flujo, tengo un vector que tiene un tamaño fijo, ¿vale? El mismo tamaño que he decidido para estos vectores de embedding, y ese vector representa todo el texto en su conjunto. Con lo cual, ya después de eso, pues bueno, aquí veis cosas como dense y output, pero digamos que aquí después ya iría una parte estándar de lo que sería una red neuronal. Ya tomaría este vector de números y podría hacer una clasificación de esto. Y la parte clave, como os decía, es que como todas estas operaciones son diferenciables, son cosas que se pueden calcular su derivada, pues yo ya puedo hacer el algoritmo de backpropagation, que es el algoritmo estándar de aprender redes neuronales, que básicamente pasa los datos por la red, mide el error en la capa de salida y luego va retropropagando esos errores para ajustar todos los parámetros de la red. Y todos los parámetros de la red significa no solo los que hay aquí en la parte final del modelo, o sea, los que toma la decisión, sino también los que hay aquí, esta matriz de embeddings. O sea, cuál es la mejor manera de representar cada palabra, ¿vale? Con lo cual aquí, con este esquema, la red neuronal, o sea, el modelo de Machine Learning, aprende a la vez cómo tomar las decisiones y cuál es la mejor representación de nuestros textos, ¿vale? Este tipo de estrategia se inventó como en 2015, si no recuerdo mal, y fue un salto bastante importante en los métodos de texto. Bien, voy a volver a las preguntas, que creo que ya me habéis escrito algo más. Vale, Alejandro pregunta si tendría sentido usar solo aquellas palabras con mayor frecuencia de aparición. Pues efectivamente, tiene, bueno, iba a decir, tiene bastante sentido, cuidado, porque las palabras que más suelen aparecer suelen ser artículos, pues, por ejemplo, él, ella, que, cosas así. Que eso realmente no tiene contenido semántico, no nos da información sobre de qué se está hablando en el texto. Entonces, esas se suelen quitar, son las que se llaman stop words, que también lo ha comentado Adrián antes, ¿vale? Entonces, es muy normal hacer dos filtros, en realidad. Quitar las palabras con mayor frecuencia, porque son palabras de uso general del lenguaje, no dan información de ese texto en particular. Y quitar también las que tienen muy poca frecuencia, porque como aparecen tan poco, realmente el modelo de Machine Learning no va a poder aprender de ello, ¿vale? Y luego Cándida preguntaba, bueno, continuando la pregunta anterior, dice, en YouTube API tienen un token ID para la paginación de comentarios en un vídeo. Otro sería análisis de sentimientos con emojis emoticonos, como habéis mencionado. Vale. Supongo que, claro, ahí YouTube lo que debe de estar haciendo es un tipo de clasificación de los textos. Irá partiendo los tokens y te irá diciendo, esto es una palabra, esto es un emoji, etcétera. Entonces, bueno, eso realmente no es algo que haga el tokenizador normalmente. El tokenizador solo nos separa en tokens, no te pone un tipo, pero es algo que luego tú puedes añadir después, con un modelo de Machine Learning o con algún tipo de expresión regular o algo de ese estilo. ¿Vale? Creo que van por ahí los tiros, pero la verdad es que no he usado la pista en particular. Y bueno, Víctor Hugo ha preguntado también, por cierto, ¿qué tal Víctor? Hace tiempo que no nos veíamos, que si el promedio se hace para la representación del documento, que si es válido se hace una ponderación con TF y DF. Vale, pues esto yo te diría que lo hemos probado, bueno, en mi empresa lo hemos probado alguna vez y funciona peor de lo que nos imaginábamos. Entonces, luego os voy a contar maneras mejores de hacer la media, que no es hacer la media, sino hacer unas mezclas un poco más inteligentes, ¿vale? Entonces, bueno, esperad un poquito y os lo cuento. Bueno, entonces, volvemos con la presentación. Como os decía, esta idea es bastante potente porque el modelo aprende a la vez
cómo tomar las decisiones sobre los textos y cómo aprender cuál es la mejor representación para cada palabra. Pero si la aplicáis tal cual, pues no funciona. ¿Vale? Y entonces, bueno, la idea funciona, tenía muy buena pinta, pero no va. ¿Qué pasa entonces? Pues, ¿dónde está el problema, lo que hemos hecho? Pues si lo miramos bien, va un poco en la línea de lo que comentaba Víctor Hugo antes. La media esta no está muy bien, porque nosotros no entendemos un texto simplemente haciendo la media de las palabras. El orden es muy importante. Y si no, fijaos en estos ejemplos, ¿vale? Ahí tenemos unos ejemplos en inglés, pero en español yo creo que tienen más gracia, porque, por ejemplo, no tiene nada que ver decir me río en el baño con me baño en el río. Y luego hay ejemplos también muy divertidos en español, por ejemplo, los huevos a la bechamel o un cambio de palabras que no voy a decir, pero que tiene otro significado completamente distinto, ¿vale? Entonces, es muy importante el orden en el significado y aquí no lo estamos teniendo en cuenta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues esto se mejora añadiendo lo que se puede llamar en general una capa de mezcla. Entonces, va a tener la siguiente pinta el modelo que vamos a hacer. Empezamos igual con el texto y el tokenizador, generamos unos tokens, tenemos la capa de embedding, la que nos sustituye cada palabra, cada token, por este vector que representa esa palabra, pero luego vamos a tener un modelo de mezcla. Entonces, este modelo de mezcla, la idea es que cumpla este rol de tomar los vectores que tenemos para cada palabra y comprimirlos en un solo vector y represente todo el documento. Pero no va a ser con la media, sino con algo un poco más inteligente, que tenga de verdad en cuenta el orden de los documentos. Vale, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, llevan bastantes años usándose para esto las redes recurrentes. Hay varias maneras de implementar redes recurrentes, pero una que ha sido bastante famosa en los últimos años ha sido la LSTM, la Long Short Term Memory Network, y también hace un poco más recientemente la GRU, la Greater Recurrent Unit. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, pues os voy a pintar rápidamente qué es lo que hace esta capa, ¿vale? Básicamente la idea, así contado sin ecuaciones y un poco de manera intuitiva, es que si nosotros tenemos un texto, por ejemplo, tenemos algo como el perro negro, ¿vale? Y un punto. Pues, ¿qué va a hacer este modelo de red neuronal? Primero, vamos a tener esta capa de embeddings, que lo que hace es que cada palabra, de nuevo, la sustituye por un vector numérico. Vale. Entonces, esta es la capa de embeddings que hemos visto antes. Y ahora la capa de mezcla, en este caso si usamos una red recurrente para hacer esta mezcla, pues lo que va a hacer es lo siguiente. Tiene una mezcla aquí, un vector de mezcla, que en principio empieza siendo 0, y va a mezclar ese vector con la primera palabra. Y luego ese vector lo va a mezclar con la segunda palabra. Y a su vez con la tercera palabra, y así. ¿Vale? Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues esto es como ir leyendo el texto de izquierda a derecha. Es como si tuviéramos aquí un estado mental de, vale, al principio no he leído nada, leo la primera palabra, recuerdo un poco, leo la siguiente palabra, añado eso a mi memoria, leo la siguiente palabra, así. Entonces, al final del texto, hemos leído todo. Y ahora, ¿qué podemos hacer con estos vectores? Pues lo habitual puede ser, o uso este último vector para tomar la decisión, o muchas veces lo que se hace es, ya aquí sí, hacer una operación de media de estos vectores. Y aquí no es lo mismo que hacer la media antes a lo bruto, porque estamos utilizando unos vectores que sí han tenido en cuenta el orden en el que estaba el texto. Con lo cual, bueno, aquí ya tenemos un vector único que representa todo el texto, y este vector pues es maravilloso, por eso lo pinto en arco iris, porque es un vector, o sea, una lista de números que representa todo el significado del documento y además tiene una longitud fija, que no depende de cuántas palabras hubiera en el documento original, ¿vale? Entonces, por eso las redes recurrentes han salido bastante bien y se han venido usando estos años. Vale, veo que hay algunas preguntas. Vamos a verlas. A ver. Tengo que subir un poco en el chat porque hay bastantes. Por ejemplo, Henry nos pregunta si esto aplica también para la escritura china, que es en vertical.
Sí, efectivamente. Lo único que cambia, en realidad, si lo piensas, lo único que cambia la escritura en vertical es cómo se organiza en el papel. Pero igual hay un orden lineal en el que vas leyendo los caracteres. O sea que en realidad no hay ninguna diferencia. Esto funcionaría igual. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, Ángel Rivas pregunta: ¿qué significa mezclar los vectores de embedding con el sigma S? Vale. La gráfica que os he enseñado de la GRU, este diagrama no quería entrar en detalles porque es bastante complicado las operaciones que hace. Pero lo que podéis pensar es: si habéis hecho algo de redes neuronales, básicamente esta capa de mezcla lo que está haciendo es, cuando tenemos esta mezcla del vector de memoria que yo voy avanzando con las nuevas palabras, pues en el fondo está haciendo una especie de producto, ¿vale? En el que, bueno, lo voy a pintar cómo sería la ecuación más básica de una capa recurrente. La de la grulla os digo que es más complicada, pero sería algo así. La idea es que tengo una matriz de pesos que se multiplica por X, ¿vale? Los X serían lo que llega por aquí, a lo que se suma otra matriz de pesos que se multiplica por el vector recurrente, que es el que yo voy arrastrando de izquierda a derecha, y a esto pues se le suele aplicar alguna función de activación no lineal, ¿vale? Pues por ejemplo una sigmoidal o algo así, ¿vale? Esto en realidad, si habéis hecho alguna vez perceptrones multicapa, pues es una ecuación muy 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 parecida, ¿vale? Lo único es que tiene dos entradas en vez de tener solo una. Esa es la operación de mezcla. Esa es la más básica, una red recurrente que sería muy sencilla. En la GRU, pues es un poco más complicada y sigue este diagrama de aquí, pero donde veis aquí las sumas es que se está haciendo esta combinación lineal que os comentaba antes, multiplicar cada entrada por una matriz y luego sumarlas. Las sigmas son las sigmoidales y luego también hay operaciones que son multiplicaciones de los vectores, pues entrada por entrada, ¿vale? No quiero entrar en mucho detalle de esto porque, aunque este modelo se ha venido usando unos años, ahora lo que está usando más son los transformers, que es lo que quería centrar esta charla, ¿vale? Entonces, bueno, con eso yo espero al menos haberos dado una idea de más o menos qué significa esa mezcla, ¿vale? Ignacio ha preguntado algo parecido, que explicar qué era el mezclado, ¿vale? Si era un producto escalar, bueno, pues es un poco más complicado porque es un producto por una matriz, ¿vale? José Miguel pregunta que si en la capa de mezcla se perderá información según crezca el tamaño del texto. Pues efectivamente, tiene bastante razón. Estamos intentando comprimir muchos tokens de texto en un solo vector. Para intentar evitar esa pérdida, pues muchas veces lo que hacemos es que estos vectores que se usan en la capa de mezcla son más grandes que los vectores que entraban. Si por ejemplo representamos una palabra, un token con 300 numeritos, pues estos vectores de mezcla no es raro que tengan 1024 elementos, 2048, algo así. Que siguen pareciendo pocos si tenemos que juntar muchos textos, pero hay que tener en cuenta que el modelo de Machine Learning se va a ajustar no para representar toda la información que hay en el texto, sino solo la que es relevante para la tarea que estamos intentando resolver, ¿vale? La tarea de clasificación de documentos, de etiquetado, etcétera, ¿vale? Voy muy rápido contestando las preguntas porque quiero seguir avanzando, pero bueno, espero que con esto esté cubriendo un poco la curiosidad que tenéis. Vale, vamos a seguir un poquito. Como os decía, este tipo de capas pues se han venido utilizando bastante tiempo para resolver tareas de PLN, pero ahora tenemos unas que son mejores. Y de hecho son mejores sobre todo por dos aspectos. El primero es que van a ser estructuralmente mejores, están mejor diseñadas para las tareas de lenguaje, pero el segundo es que vamos a poder utilizar una cosa que se llama modelos de lenguaje, ¿vale? Y esto es el punto fundamental de la charla. ¿En qué consiste un modelo de lenguaje? Bueno, pues la idea es que es un modelo de Machine Learning que, si le damos un texto, nos puede decir la probabilidad de que ese texto pertenezca a un idioma en particular, ¿vale? Por ejemplo, si estamos haciendo un modelo de lenguaje inglés, pues si le doy a Black Dog, me debería dar una probabilidad bastante alta de que, sí, efectivamente, este es un texto que parece que es del idioma inglés, ¿vale? Si le pusiera aquí probabilidad de Yunque ASDF 456, pues me dirá: pues esto no tiene pinta de ser texto natural, ¿vale? ¿Por qué son interesantes estos modelos? Bueno, todos tenéis uno de ellos en vuestro móvil. Cuando escribís en el WhatsApp, os va recomendando la siguiente palabra más probable. Pero además son útiles para cualquier tarea de PLN, aunque esto es algo que no es evidente en principio. Vamos a ver en un rato por qué es, pero primero os voy a contar cómo se aprenden estos modelos. Podemos aprenderlos de manera muy muy sencilla porque tenemos muchísimos datos para esto. De hecho, podemos aprender, por ejemplo, de toda la Wikipedia. La Wikipedia es un ejemplo muy bueno de cómo se escribe en inglés,
o en español, si te vas a la Wikipedia en español, o al idioma que sea, porque son textos que están bien editados, suelen estar revisados por varias personas, son ejemplos muy buenos de cómo se usa el lenguaje. Si queremos algo de menos calidad, pues por ejemplo hay un proyecto que es el Common Crawl, que se dedican a hacer dumps de casi todo Internet, solo de la parte de texto. Entonces tenemos texto por ahí de todo tipo de páginas. Y hay otro dataset que salió hace poco, bastante interesante, que se llama Oscar, que es una versión limpia del Common Crawl. Limpia en el sentido, bueno, limpia, vamos a poner unas comillas. Está limpia en el sentido de que han separado el Common Crawl por idiomas, o sea, tú ya te puedes bajar el de español o el de catalán o euskera o francés, el que te interese. Y luego además han intentado desduplicar, han hecho un esfuerzo ahí de quitar páginas que estaban repetidas varias veces. Entonces tenemos unas bases de datos enormes. ¿Y cómo se entrena el modelo de lenguaje con esto? Bueno, pues la idea es la siguiente. Haciendo algo parecido a lo que os he contado antes, podemos entrenar un modelo de lenguaje. Porque yo en realidad quiero aprender esto. Quiero aprender un modelo que me diga cuál es la probabilidad de una frase. Bueno, la probabilidad de una frase la puedes componer en la probabilidad conjunta de todas las palabras que tiene. Y bueno, esto, si tiramos un poco de reglas de probabilidad, se puede escribir de esta manera. Es la probabilidad de una frase completa, es la probabilidad de la primera palabra, por la probabilidad de la segunda palabra, habiendo escrito ya la primera, por la probabilidad de la tercera palabra, habiendo escrito las dos anteriores, y así hasta toda la frase. O sea, en general es este producto de probabilidades que tengo aquí, es la probabilidad de cada palabra, teniendo en cuenta todas las que he escrito antes. Y esto de aquí, si habéis jugado un poco con probabilidades, se parece bastante a cómo se formula un modelo supervisado. Yo quiero predecir una cosa, que es el target, habiendo visto los datos de entrada. Entonces, podemos coger la Wikipedia, por ejemplo, y la Wikipedia, que es un dataset que en principio no está supervisado, no tiene etiquetas, lo podemos transformar en un dataset supervisado, a base de coger, por ejemplo, un trozo de Wikipedia de 100 palabras y decir, vale, le enseño al modelo las 99 primeras palabras y me tienes que decir cuál es la última. O cojo un trozo de 3 palabras y le enseño las dos primeras y me tiene que decir cuál es la tercera. ¿Vale? Entonces, con eso, de gratis, me puedo generar un dataset gigantesco de Wikipedia, del Oscar o de alguno de estas fuentes tan grandes. Con esto tengo un modelo que es capaz de estimarme estas probabilidades. Vale. Bueno, eso como os decía, eso está muy bien para el teclado predictivo, pero ¿para qué más vale? Pues vale porque existen proyectos como FastText en los que ya han hecho este trabajo de preentrenamiento y os podéis descargar esto de aquí, esta capa, digamos, de la red. O sea, qué en vectores de embedding, qué representaciones vectoriales se han aprendido para cada una de las palabras de ese idioma. Y claro, eso está muy bien, porque significa que esa representación de palabras va a ser muy buena. Se ha aprendido solo un dataset gigantesco. Entonces, cuando yo meta aquí en esta capa de embedding la palabra perro o negro o yunque o lo que sea, va a salir un vector que representa bastante bien cómo se usa esa palabra en el lenguaje en general. Con lo cual, aquí voy a hacer un tipo de transfer learning. Voy a copiarme lo que ya han aprendido estos modelos para aplicarlo en mi modelo en particular. Entonces, la arquitectura que voy a usar es la siguiente. Es lo mismo que tenía antes. Tengo una capa de embedding, la capa de mezcla, que puede ser la GRU que os contaba antes, y luego una capa que hace la media, por ejemplo. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es que en la capa de embedding, en vez de aprenderla yo, que va a ser muy difícil porque normalmente te trae pocos textos, voy a chutarle aquí los embeddings del proyecto FastText o de otro proyecto similar y la voy a congelar. Entonces, el modelo de red neuronal, en vez de hacer más propagation de todo, o sea, en vez de aprender todos los parámetros de la red, solo va a aprender algunas cosas, que son las de la capa de mezcla y las de la capa de salida. La capa de embeddings, que era la más complicada de aprender, o por lo menos que tengo que aprender para muchas palabras, pues esa ya me viene hecha, con lo cual me estoy ahorrando trabajo. Vale, y aquí la cuestión es, ok, con esto mejoramos nuestros modelos, pero oye, si esto de preentrenar los embeddings ha funcionado tan bien, ¿lo puedo hacer también con el modelo de mezcla? O sea, ¿puedo llegar a construir un modelo de lenguaje o algo así que aprenda también cómo mezclar las palabras y luego soy yo reutilizarlo? Bueno, pues spoiler, la respuesta es que sí, pero hay que usar un modelo de mezcla mejor. No nos vale bien con una red recurrente. Y es donde entra el modelo Transformers que os quería comentar. ¿Vale? ¿En qué consiste esto? Pues la idea es la siguiente. Vamos a usar un modelo de mezcla que se llama autoatención. Y en general, así, primera vista de pájaro, tiene esta arquitectura. Entran las palabras al modelo, se sustituye cada una por su vector de embedding, y luego tenemos una capa de autoatención. Y esta capa lo que va a hacer es mezclar estos embeddings todos con todos.
no así a la tonta, así a locas, sino que va a haber un criterio que luego vamos a ver, bastante inteligente. Pero la idea es que la capa de autoatención me vuelve a sacar tantos vectores como hayan entrado, o sea, igual tengo un vector para cada una de las palabras, pero ahora estos vectores tienen un poco de contexto, porque digamos que han cogido información de sus vecinos, ¿vale? Si vuelvo a aplicar otra capa de autoatención, pues hago una remezcla y ahora cada vector tiene más información de las palabras vecinas. O sea, bueno, estoy hablando vecinas, pero en general, las palabras que están en el mismo documento. Y así, tras muchas capas, lo que consigo son unos vectores de embeddings que tienen mucha información del resto del documento también. O sea, hemos conseguido meter en estos vectores que representen no solo esa palabra en particular, en general, o sea, la palabra perro, aparezca en el contexto que aparezca, sino que ahora aquí al final la palabra perro está representada por un vector que indica cómo se está usando perro en ese documento en particular, ¿vale? Porque se ha mezclado con todo lo que tenía alrededor. Vale, ¿y cómo se implementa esto? Lo voy a contar también un poco brevemente, ¿vale? Porque luego me interesa ir más a la aplicación de, vale, ¿y todo esto cómo se utiliza? Bueno, pues a mí me gusta decir, es un poco en plan de coña, que estas capas de autoatención y mezcla, pues funcionan como Tinder, pero para palabras, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente cada palabra va a ir buscando con cuáles les interesa mezclarse y con cuáles no, ¿vale? Pues igual que con Tinder. Y aquí ya, pues cada uno la experiencia que tenga habrá visto si ha habido mezcla o no ha habido mezcla. Vale, ¿cómo va esto? Pues la idea es que básicamente este modelo de atención tiene como tres parámetros, ¿vale? Muy brevemente y de manera intuitiva, ¿qué significan? Tenemos lo que se llaman las queries, o sea, las preguntas, las keys, que son las claves, y los valores. Vale. Entonces, las keys lo que van a querer decir es que para cada palabra vamos a calcular un vector de keys, que es esta palabra que está buscando en otras. Por ejemplo, esto va a estar muy relacionado, o en principio parece que está muy relacionado con la sintaxis, que quiere decir, si yo tengo un adjetivo, pues ese adjetivo en el query va a tener información de, oye, a mí me gusta juntarme con nombres. O por ejemplo, tengo on, que me indica un lugar, pues va a intentar juntarse con nombres que significan lugares, ¿vale? O por ejemplo, sat, que es un verbo, va a intentar juntarse con nombres, ¿vale? Ese tipo de cosas. O sea, el query lo que va a calcular es para cada palabra con qué otras palabras es compatible. Y el key, digamos que es la relación inversa, es cada palabra indica en su key con qué otras palabras le gustaría mezclarse, ¿vale? Entonces, en función de estas dos, es cómo vas a calcular estos matches. Vamos a ver si dos palabras encajan o no encajan. Si un adverbio puede juntarse con un verbo, o puede juntarse con un determinante, o este tipo de cosas, ¿vale? Estoy hablando de categorías gramaticales, de verbo, determinante, etcétera, pero esto se va a calcular cada palabra. Pensad que esto va a ser algo parecido a los vectores de embeddings. Esto se va a inicializar aleatoriamente en la red neuronal, pero luego, a medida que vaya aprendiendo, la red va a descubrir que, ah, vale, es que esta palabra, por ejemplo, el de, tiene sentido juntarla con otra que parezca un nombre, ¿vale? Esa información no se la damos, pero la va a aprender a base de ver la palabra de, muchas veces en el texto, en distintos contextos, ¿ok? Y luego vamos a calcular un vector de value de cada una de estas, que os voy a contar de qué funciona en la siguiente slide, ¿vale? Voy a terminar de contaros esto y luego hago un repaso a las preguntas. Entonces, por ejemplo, vamos a centrarnos en esta frase, en la palabra de, en este token. ¿Cómo se calcula la autoatención? O sea, ¿cómo se mezcla esta palabra con el texto de palabras del documento? Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a, primero, calcular cuál es el nivel de match de esta palabra con todas las demás. Eso significa calcular cómo se mezcla el query de la palabra de con los keys de todas las demás palabras. O sea, estamos calculando el producto de este vector con cada uno de estos. Y esto nos da una puntuación, que puede ser cualquier número, ¿vale? Lo que vamos a hacer es normalizar estas puntuaciones, y por eso hay una operación que es la softmax, ¿vale? Esto lo único que hace es que me asegura que todas estas puntuaciones suman 1 y ninguna es negativa. Entonces, esto lo podemos calcular como unos scores de puntuación. O sea, estos me están diciendo, pues mira, el D con cat, que sería este score, me está diciendo cómo de bien encajan estas dos palabras, que probablemente será alto, porque esto es un determinante, esto es un nombre. En cambio, el D con este punto, que es este score de aquí, debería ser bajo, ¿vale? Porque ese encaje pues no va muy allá, ¿vale? Y cuando tengo estos scores, lo que hago es multiplicar
cada uno de ellos por estos valores que tenía aquí. Y esto lo tenéis que pensar como que esto es una media ponderada, ¿vale? Entonces os he contado de que la manera más cutre, digamos, de mezclar las palabras, de quitar los embeddings, es hacer una media aritmética tal cual. Y aquí la media que hacemos está teniendo en cuenta el nivel de match que existe en cada palabra y las que tiene alrededor, bueno, las que están en el resto del documento, ¿vale? Entonces, resumiendo esto rápidamente, la idea es que esta capa de autoatención lo que hace es una especie de media inteligente. O sea, va a mirar esta palabra en particular, con qué otras tiene sentido mezclarlas, según dónde esté posicionada, según qué son las otras palabras, y con eso me genera un nuevo vector que representa la palabra, pero que ahora se ha traído información de otras palabras del documento. ¿Vale? Esto es lo que hace la capa de autoatención. Yo sé que lo estoy contando muy rápido, pero bueno, quiero centrarme sobre todo en los conceptos generales para luego ya ir a la práctica. Vale, entonces, voy a ver un momento las preguntas, a ver si puedo aclarar alguna antes de continuar. Vamos a ver. Aquí se nota que os he metido bastante caña porque veo muchas, muchas preguntas. Vamos a ver, alguien, por ejemplo, Manuel dice que esto recuerda mucho a los modelos ocultos de Markov, y en cierto modo sí se parece un poco, ¿vale? La manera en la que funcionan las redes recurrentes, va un poco en esa línea. Ignato pregunta que si Black Dog es el nombre de un servicio militar, por ejemplo, que si necesitas una persona para marcar, para anotar estas frases manualmente. Pues es un problema de polisemia. ¿Vale? O sea, esto va a pasar que existen palabras que según el contexto significan cosas diferentes. Eso en un vector de embedding no lo podemos representar bien, pero en este último método que he contado, en el que vamos haciendo unos vectores de embedding que tienen en cuenta el contexto, eso sí que podríamos desambiguar en base. ¿Vale? Rosa Castillo habla de la Attention Model Intuition. Pues no estoy seguro de si es lo mismo, este modelo y otro. Esto solo se llama modelos de atención, pero creo que esto va por otra parte. Héctor Cordobés pone un ejemplo que está bastante bien, habla de que con estas técnicas se puede distinguir entre banco de sentarse y banco de dinero. Efectivamente, cuando entra en la red neuronal, las palabras banco de ambas frases tienen el mismo vector, pero cuando están saliendo, en lo que sería la última capa de los embeddings, ya sí que va a ser diferente porque se ha mezclado cada palabra con el contexto y ya no van a tener la misma representación. Vale. Rafael pregunta qué pasa con las out of vocabulary words, o sea, las palabras que no se han visto en el entrenamiento, pero se han visto en el test, aparecen en el test. Bueno, pues esto es muy complicado de resolver. En estos modelos lo que se suele hacer es que cuando hacemos la tokenización, no lo hacemos por palabras completas, sino que se hace por trozos de palabras, ¿vale? Entonces, eso nos va a permitir que cuando hay una palabra nueva que no hemos visto nunca, podemos intentar construir su vector de embedding con los trozos de cada uno. O mejor dicho, lo que vamos a hacer es que cada trozo de palabra va a tener un vector de embedding. Entonces, si aparece una palabra completamente nueva, mientras use el mismo juego de caracteres, aún así vamos a poder meterla en la red neuronal. ¿Vale? Bueno, y estoy viendo ahora que Héctor ha comentado algo parecido. Efectivamente, el método FastText también permite hacer eso. ¿Vale? Tiene un truquillo para que el vector de embedding de una palabra tiene también en cuenta los trocitos que tiene dentro. ¿Vale? Y XXNoodXX pregunta si la matriz de embeddings no daría resultados similares al self-attention. No exactamente, porque la matriz de embeddings solo te aprende cómo representar cada palabra, independientemente de las que tenga alrededor. La capa de self-attention, todo está orientado a, o sea, los vectores que se aprenden, si te fijas, no te dicen cómo representar una palabra, sino cómo calcular los enganches o estos matches entre una palabra y otra. Entonces es un poco diferente. Estamos aprendiendo cómo conectar palabras, no cómo representar cada una. Vale. Y por último, Mr. Polo pregunta cómo se calculan los vectores de key, value y queries. ¿Vale? Esa es la madre del cordero. ¿Cómo se calcula todo esto? Pues es un... No voy a hacer aquí la derivación, porque nos iríamos de tiempo, pero la idea es que todas estas operaciones son multiplicaciones de matrices también. Entonces es un truco parecido al que hemos visto antes con la capa de embedding. Como todos son operaciones de matrices, pues todas estas operaciones que hago de calcular los vectores de queries, hacerle el match con estos productos internos, hacer el softmax, todo eso son operaciones diferenciables. Entonces la red neuronal lo va a aprender también. ¿Vale? Bueno,
Voy a continuar un poco más. Manuel pregunta a qué cuántas iteraciones de self-attention se acostumbran. Pues lo vamos a ver ahora, cuando se enseñe cómo se hace esto ya a nivel industrial. Vale. Bueno, pues, ¿qué quiero decir cuando hablo de nivel industrial? Pues vamos a construir una nueva arquitectura de red que se basa en estas operaciones de autoatención. Y esta arquitectura de red se llaman transformers, pero no por estos transformers, se llaman transformers porque transforman el texto y te sacan de unos vectores otros, o algo así. A lo mejor sí eran por los transformers estos, pero bueno, ya los conocemos por otra cosa. Entonces, esto que estáis viendo en la diapositiva a la derecha es un bloque de transformer, que tiene muchas componentes de red neuronal. O sea, aquí se meten un montón de trucos que ya se usan en deep learning moderno, de cómo aprender de manera efectiva una red neuronal, pero el que más nos interesa ahora es la primera operación, que es la de autoatención, ¿vale? Que es esta operación que os estaba comentando. Luego tiene cosillas para hacer que el entrenamiento sea más eficiente, pues haciendo unas normalizaciones y haciendo estos saltos que tenemos aquí, ¿vale? Estas conexiones residuales, pero bueno, no voy a entrar en detalle porque lo más importante es la autoatención. Vale, y ahora ya, ¿cómo hacemos modelos con esto, con toda esta movida? Pues el modelo más famoso que utiliza estas técnicas se llama BERT, que significa Bidirectional Encoded Representations for Transformers, y básicamente son 12 capas de este transformer que hemos visto antes. O sea, pues respondiendo a la pregunta de Manuel, lo que se estila aquí es poner 12 capas de autoatención, más estas otras capas de truquillos que tenemos ahí. ¿Vale? Este es el modelo BERT pequeñito, pero luego tenemos el grande, que son 24 capas. Y vamos a ver que esto ha ido creciendo mucho, mucho, mucho. O sea, cada vez son más grandes los modelos que se utilizan para esto. ¿Vale? Entonces, la idea fundamental que tenéis que quedar aquí, ya detalles complicados aparte, es que básicamente un modelo de estos grandes que usamos hoy día son muchas capas de transformer. Tiene primero la capa de embeddings, como hemos visto antes, esa siempre está, pero luego hay muchas capas que se dedican a mezclar la información de las palabras, para al final tener unos vectores que nos dan una información de cada palabra muy contextualizada con el resto del documento. Vale, entonces, toda esta movida, ¿cómo se usa? Pues vamos a ello. La idea es que vamos a hacer un modelo de trabajo tipo transfer learning también, como lo que comentaba antes del fast text. Nosotros no entrenamos cómo se representa cada palabra, sino que alguien ya lo ha hecho y vamos a reutilizar eso. Entonces, un modelo BERT, un modelo de lenguaje grande en general, que ya incluye tanto la capa de embedding como las de mezcla, se opera en dos pasos. Primero, alguien que no tenemos por qué ser nosotros, vamos a ver que normalmente no vamos a serlo, ya habrá preentrenado el modelo de lenguaje, o sea, habrá entrenado el modelo BERT con una base de datos grande, pues por ejemplo con Wikipedia o Oscar o los datasets que os decía antes. Luego cuento un poco en detalle cómo se hace este preentrenamiento. Y una vez que el modelo ya está preentrenado, pues lo podemos aplicar en otro contexto, pues por ejemplo en detección de spam. Esto es una tarea que en el fondo es muy sencilla, probablemente no hace falta hacer modelos tan complicados, pero podemos ir a cosas más complicadas, podemos ir a traducción automática o cosas así. Pongo el ejemplo de spam porque básicamente es un problema muy sencillo. Llega un texto, hay que decidir si es spam o no es spam. Y lo que hacemos es que cogemos todo el documento, en este caso el email, se pasa por el modelo BERT y esto nos generaba todos estos embeddings contextualizados de cada palabra. Y vamos a poner sobre la salida de BERT un pequeño clasificador, una red neuronal pequeñita, que es la que toma la decisión. Y vamos a hacer un paso de aprendizaje, bueno, una serie de pasos de aprendizaje de toda esta pila que hemos montado. O sea, del modelo BERT que nos hemos traído, más esta capa que toma la decisión. Vale, entrando más en detalle de cómo se hace esto. El preentrenamiento se hace utilizando un truco parecido al que os contaba de los word embeddings. Que yo tengo un dataset muy grande como la Wikipedia y voy a intentar formular ese dataset como si fuera un problema supervisado, aunque no lo sea, aunque nadie me haya puesto etiquetas. Entonces, vamos a coger trozos de la Wikipedia, por ejemplo, y en sitios random de la Wikipedia vamos a poner un token especial que se llama mask, que es como que esa palabra la tapamos y no le dejamos ver al modelo, a la red neuronal que había ahí. Pero yo le voy a pedir a la red neuronal que pase por todas estas capas de transformer estos tokens. Y al final, con el token, con el vector que me haya salido para este token, para el vector máscara, voy a tener una capa pequeñita que tiene que tomar la decisión de qué palabra había ahí. Y esto debería sonar mucho a cómo se hacen muchos tests de idiomas, de lengua extranjera, que te ponen el típico ejercicio de que te dan una frase, hay una palabra en blanco, hay un hueco ahí, y te dicen qué palabra es la que hay aquí.
¿Qué palabra es la que encaja? ¿Vale? Pues esta es la tarea que le estamos poniendo al modelo BERT a resolver. Entonces, de nuevo, esto es un truco para coger un dataset por ahí de internet, lo rompemos un poco y le forzamos al modelo a que haga una tarea supervisada sobre esos textos. Entonces, fijaos que esto tiene sentido en el contexto de lo que queremos conseguir, porque para decidir el modelo qué palabra iba aquí, no puede fijarse solo en esta columna. Tendrá que mezclar la información que viene de aquí con todo el resto de palabras del documento, para así tomar una decisión informada de, ah, pues mira, viendo el resto del documento, yo creo que aquí va improvisation, por ejemplo. ¿Vale? Que es lo que teníamos aquí arriba, estas probabilidades que está prediciendo. Vale, esta es la primera tarea que le ponemos. En algunos modelos de este estilo, en BERT en particular, se añade otra tarea para intentar que el modelo aprenda cierta continuidad del lenguaje, que es que le paso dos frases y el modelo tiene que decirme si esas dos frases realmente estaban una continuación de otra en el texto original o es que yo las he roto y estoy cogiendo frases de documentos diferentes, por ejemplo. ¿Vale? Esto es otra tarea que se añade para, digamos, forzar a que el modelo haga una cosa un poco distinta. Pero los dos, si os fijáis, son objetivos de entrenamiento que son no supervisados en el sentido de que nadie ha tenido que anotar el dataset, sino que una base de datos que ya tenía por ahí, yo lo he conseguido montar. ¿Vale? Con esto se hace el preentrenamiento. Y este proceso es bastante costoso. Entonces, como no queremos hacerlo nosotros, pues vamos a poder importarlo de alguien que lo haya hecho ya. Vale. Luego vamos a ver en código cómo se hace eso, porque tengo un notebook preparado. Pero digamos que una vez que alguien ya hizo ese trabajo, yo ahora, ¿cómo lo aplico a un problema en particular? Pues como os adelantaba antes, voy a montar el BERT de esta manera. O sea, mi texto va a entrar por aquí, van a salir un vector de embedding para un vector de embedding con información de contexto para cada uno de estos tokens, y lo que voy a hacer es cogerme solo el primero. Aquí, si os fijáis, voy a meter un token especial que se llama CLS, que no significa nada, ¿vale? Es un token que se suele poner también en el preentrenamiento para que el modelo se acostumbre a verlo, pero no tiene ningún significado. Solo lo voy a usar porque aquí es donde voy a hacer que el modelo aprenda que este vector que sale por aquí es el que tiene que comprimir toda la información del documento, ¿vale? Y a continuación voy a tener una capa pequeñita que sea la que toma la decisión. Entonces, si yo hago backpropagation de todo esto, o sea, si obligo a la red neuronal, por ejemplo, a clasificar spam con esta arquitectura, lo que la estoy haciendo aprender es que va a llegar todo el documento, va a pasar por todas las capas de transformer que tiene el BERT, o sea, va a hacer ahí un montón de remezclas, y al final el vector que salga de aquí, de este primer token, es el que tengo que usar para decir si esto es spam y no es spam. Con lo cual, cuando yo empiezo a entrenar, cuando la red aún no está entrenada para esta tarea en particular, este vector va a ser básicamente una mezcla random de todo lo que venga aquí, no va a haber nada así con sentido. Pero a medida que yo vaya haciendo pasos de fine-tuning, o sea, de entrenamiento para esta tarea en particular, pues cada vez más este vector va a dar información útil para decir si esto es spam o no es spam. Y se va a apoyar en toda la información que me he traído yo del BERT, que ya sabe cómo hay que mezclar palabras para rellenar estos huecos que yo le ponía en el preentrenamiento. ¿Vale? Esto puede sonar un poco mágico, pero vamos a ver que esto efectivamente funciona, y es así. Lo que sí que quiero remarcar es que los word embeddings yo los puedo usar tal cual, o sea, si cojo una palabra y la transformo a su word embedding, ese vector representa más o menos bien qué significa esa palabra, pero los embeddings que suelen salir aquí en la última capa de BERT normalmente no son muy útiles directamente. Tengo que hacer este proceso de reentrenamiento a la tarea concreta de PLN que quiero resolver. Vale. Entonces, al final, yo lo que voy a ver ya en términos más elevados es que yo tengo un documento, voy a aplicar la tokenización que os aplica BERT, que suele ser esta que he comentado antes basada en subpalabras. Esta tokenización también me va a añadir estos símbolos especiales como el CLS. Esto va a pasar por el modelo BERT y yo me voy a quedar solo con el vector que sale para este token especial CLS para entrenar, para que esta capa de salida de red neuronal tome la decisión. ¿Vale? Entonces, bueno, entrenar estos modelos y utilizarlos era bastante complicado hasta que apareció esta librería de Python, que se llama Transformers, que todavía es bastante experimental, pero ya empieza a estar un poco estable. Digo un poco porque ya veréis que no es fácil usarla, pero sí que tiene bastantes características que nos vienen muy bien para poder aprovechar estos modelos que ya están preentrenados. Vale, entonces, lo que voy a hacer es... voy a contaros un poquito más sobre otros modelos de lenguaje que hay y luego ya voy a ir al ejercicio, ¿vale? Para no pasarme demasiado y dejaros cenar. Entonces, como os decía, BERT fue uno de los primeros modelos de lenguaje
que funcionó muy bien, que funciona todo esto de que alguien lo preentrenaba y tú te lo traías y lo podías aplicar. Pero en los últimos años aquí ha habido una explosión, vamos, exponencial, literalmente. ¿Por qué? Porque bueno, el BERT se empezó a usar en octubre de 2018 y hoy día pues tenemos modelos como por ejemplo el GPT-2, que salió a principio del año pasado, y este se hizo famoso porque publicaba unas noticias falsas que eran bastante creíbles, ¿vale? Luego salió, por ejemplo, otro modelo de Facebook que se llama Roberta. Nvidia tiene su propio modelo, Microsoft tiene el suyo propio. Y fijaos cómo va subiendo el número de parámetros que tienen que aprenderse en estos modelos. O sea, ya estamos por 17,5 billones de parámetros. Bueno, billions son en español miles de millones. O sea, que tenemos 17.500 millones de parámetros. Y hace dos semanas, pues apareció un modelo nuevo, que es el GPT-3 de OpenAI, que tiene 170.000 millones de parámetros. Y esto ya es un modelo descomunal. O sea, de hecho es tan grande que necesitas varias GPUs simplemente para evaluarlo, no solo para entrenarlo directamente. Entonces, bueno, con cada uno de estos modelos, pues ha ido aumentando los requerimientos de hardware que necesitamos para ponerlos en la práctica, pero también el rendimiento que tienen. Entonces, voy a enseñaros un notebook de ejemplo con cómo se usa este modelo en particular, que es Distilbert, que es una versión comprimida del BERT que teníamos en octubre de 2018. Entonces tiene un rendimiento más o menos parecido, pero es mucho más pequeño. Solo tiene 66 millones de parámetros. Entonces eso nos permite pues, usarlo con problemas de un tamaño más o menos reducido sin mucho coste de hardware, ¿vale? Luego ya estos de 170.000 millones de parámetros, bueno, vamos a dejarlos para otro tipo de cosas. Vale, entonces voy a mirar un momento las preguntas, a ver cómo vais. Y vamos a ver luego cómo pasamos al ejemplo práctico. Vale. Por ejemplo, Gerardo de Miguel habla de que el self-attention aprende collocations. Pues collocations son palabras que aparecen de manera consecutiva en el texto. Suelen ser muchas veces expresiones y cosas así. Yo creo que sí, que aprende eso, pero aprende más cosas también, porque no solo se fija en las palabras que están inmediatamente vecinas, sino que puede fijarse en cualquier otra palabra del texto. Aunque a raíz de eso, José Miguel también hace un comentario interesante, que es que el BERT tiene un problema y es que tiene un tamaño máximo de texto. Efectivamente, eso es así. El problema que tiene la capa de autoatención es que tiene un coste cuadrático. O sea, tienes que calcular para cada token cuál es el nivel de match con todos los demás. Entonces, si tienes textos muy grandes, y analizar secuencias cada vez más grandes de tokens, vas teniendo un coste que va subiendo cuadráticamente. Entonces, para eso, sí que está habiendo mejoras últimamente. Se han inventado varios métodos que mejoran la capa transformer para que sean sparse, o sea, para que no tengan en cuenta todas las combinaciones. Entonces, por ejemplo, hay un método que se llama el reformer, que hace este tipo de cosas. Hace poco ha salido otro que se llama longformer también. Entonces, bueno, están utilizando truquillos para usar eso. De todos modos, incluso en el modelo más grande que hay publicado y funcionando, bueno, publicado no, digamos funcionando, que es el GPT-3, llegan a 2048 tokens. Con lo cual significa que pues para tweets va sobradísimo, pero para textos más largos no funcionaría. Vale. ¿Qué más? Rosa Melano pregunta, ¿cómo se puede usar esto para clusterización? Bueno, pues hay una cosa que puede hacerse, que es... Existe un proyecto que se llama Sentence Transformers, que lo que te hace es intentar aprenderte un solo vector que te represente muy bien un documento completo, ¿vale? Como os decía, el BERT y estos modelos, de por sí el vector que te dan a la salida, en las capas de salida, esos vectores no representan muy bien el documento, tienes que reentrenarlos para una tarea en particular. Pero esta gente del Sentence Transformers sí tiene una estrategia para intentar hacer eso. Que no sabría decirte ahora exactamente cuál es, creo que se basa en explotar similaridades entre textos, pero lo importante es que al final te da un vector que resume el texto. Entonces, ese vector ya, tú puedes compararlo con los vectores de otros documentos, y si ves que son similares, pues efectivamente es que pueden estar en el mismo clúster. De hecho, es que podrías coger un algoritmo de clustering clásico, como el Cummings, y aplicarlo directamente a esos vectores. Entonces, te serviría para clusterizar, teniendo en cuenta significado y sintaxis y cosas así. Vale. Y luego... Miguel Wang habla sobre un modelo de Google que se llama Electra, en el que lo que hace es... Bueno, Electra básicamente es una manera mejor de entrenar el BERT. En lugar de poner una máscara en puntos aleatorios,
tiene otro modelo que lo que intenta es poner una palabra que podría ir allí, pero no encaja del todo el texto original. O sea, intenta hacer, digamos, ejercicios muy complicados para que el modelo BERT vaya aprendiendo situaciones más difíciles. Entonces, bueno, sí que hay algún paper en el que se ve que eso funciona mejor. Yo te diría que nosotros hemos hecho alguna prueba y, bueno, no nos acaba de funcionar del todo, pero tampoco nos hemos metido muy a fondo. O sea, que sí que puede ser que nos falte algo ahí por ver. Vale. ¿Qué más? Bueno, Gerardo de Miguel dice que hacer resúmenes de texto con BERT debe de ser pan comido. Pues bueno, puede ser. Yo todavía no lo he probado, pero desde luego yo creo que este es el camino para continuar. Y bueno, luego José Miguel pregunta qué coste tiene entrenar estos modelos en hardware. Pues, mirad, entrenar un BERT yo creo que es algo que se podría llegar a hacer, aunque es costoso. Pero a lo mejor estamos hablando de tener una GPU buena, o sea, una PC o algo así, corriendo durante un mes. Es algo de ese estilo, entrenándolo desde cero. Si hablamos del GPT-3, del último que se ha creado, no está muy claro qué hardware han usado para esto. Solo se sabe que han usado Azure para montar un clúster de GPUs. Pero el otro día leí una estimación de que deben de haberse gastado 4 millones de dólares solo en entrenar ese modelo. O sea que esto no está al alcance de todos nosotros. Lo bueno es que lo que sí que está a nuestro alcance es reutilizar estos modelos, como os decía. Y es verdad una cosa que dice José Miguel también, que por desgracia muchos de estos modelos están solo en inglés, pero ya empiezan a salir en otros idiomas. ¿Vale? De hecho, voy a saltar unas slides. Hay algunos modelos famosos en otros idiomas que tienen unos nombres bastante interesantes. Por ejemplo, el modelo en francés se llama Camembert. O hay uno, por ejemplo, en holandés que es el Robert. O en griego es el Grigbert, o sea que poco a poco van saliendo. En español hay uno que se llama Beto, que se ha hecho en una universidad de Chile, y da unos resultados que están bien. Están bien. Yo creo que se puede mejorar con las últimas técnicas que han ido saliendo, pero a día de hoy, en modelos de lenguaje de este estilo en español, yo creo que es el que está mejor, por lo menos de los que yo he probado. ¿Vale? Todos estos modelos están en la librería Transformers. Entonces, bueno, pues vamos a contaros cómo se usa esta librería. ¿Ok? Vale. Para eso he preparado un notebook que lo tengo corriendo en Google Colab. Y bueno, me han desconectado la GPU. Esto es lo que pasa por estar así mucho tiempo sin enchufarme. Si no conocéis Colab, yo es algo que os recomiendo probar encarecidamente porque os permite, básicamente es como un Jupyter Notebook en la nube. Pero os permite usar una GPU. ¿Esa GPU será buena, será mala? Pues depende de que tenga Google en ese momento libre. Pero lo importante es que todo esto es gratuito. Con lo cual, vosotros conectáis y os deja una GPU durante una hora. Y podéis hacer bastantes pruebas de este estilo. Vale. Bueno, como se me ha reiniciado el entorno, voy a tener que subir a los datos otra vez. Entonces, mientras que se suben, os voy a ir contando en qué consiste este problema que he preparado. Vale, vamos a dejar un momento que haga la subida. Ahí está. Vale, va a tardar un ratillo porque son unos megas. Entonces os cuento qué vamos a hacer mientras que esto se sube. Bueno, la librería Transformers está hecha en Python y por debajo está basada en PyTorch, que es un framework de deep learning que al principio no era muy conocido, pero poco a poco le está ganando la mano a TensorFlow, que probablemente es el más famoso. Entonces vamos a trabajar con un dataset que viene de Kaggle, de esta competición, de clasificación de comentarios tóxicos. Y lo que consiste en la competición es que te dan un texto y tienes que decidir si ese texto tiene algún tipo de connotaciones tóxicas. Por ejemplo, si es racista, si es un texto que se está insultando a alguien, etc. ¿Vale? Entonces, el problema original es un problema multietiqueta, porque un texto puede tener varios tipos de toxicidad. Pero aquí, para simplificar un poco el notebook, lo he convertido en multiclase. ¿Vale? Si un texto tenía varias etiquetas, le he puesto la etiqueta que es menos frecuente. Vale. Voy a resetear las celdas para no haceros spoiler de lo que va a ir saliendo. A ver. Vamos a ver dónde estaba esto. Aquí por rato los resultados. He visto por ahí que me preguntáis qué plataforma es esta. Es Google Colab. ¿Vale? La podéis ver aquí. Colab. Si tienes una cuenta de Google, es gratis utilizarla. Vale, este notebook ahora mismo no lo tengo publicado, pero mi idea es que lo subiré a mi cuenta de GitHub. ¿Vale? Al final os enseñaré el enlace,
por si luego queréis bajarlo. Entonces imagino que este fin de semana así lo subiré. Vale. Lo primero que hay que hacer es instalar la librería Transformers, que se puede instalar con pip. O sea que ya está en el entorno estándar de Python. Y vamos a hacer aquí algunas operaciones para preparar, vamos a fijar las semillas aleatorias, las del PyTorch y las del NumPy, para que los resultados sean reproducibles. Y ahora lo que voy a hacer es cargar los datos. ¿Vale? Todavía se están subiendo los datos de entrenamiento, vamos a tener que esperar un poquito. Así que bueno, mientras que esto se sube, voy a ver si hay alguna pregunta más por aquí. Bueno, Néstor decide que dónde encontrar este keynote, que está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Néstor. Normalmente luego estos webinarios de Open de Spain AI los subimos a YouTube. O sea, que luego se podrá acceder, ¿vale? También ha preguntado a Mr. Polo que si vamos a compartir la presentación. La presentación va a estar en el enlace también. O sea, bueno, va a estar en el vídeo. Lo que sí compartiré será el notebook, ¿okay? Pregunta Ignacio Sotera si el veto es capaz de discriminar entre distintos españoles, chileno, argentino, castellano, etc. Yo diría que el dataset con el que han entrenado el modelo que existe en español, que se llama Veto, lo han usado con un corpus en general del español. Entonces tiene español de distintos países. Así que en principio pues va a aceptar un poco todo. No va a distinguir eso directamente, pero sí podrías entrenar un modelo que los distinguiera. ¿Vale? ¿Qué más? Me preguntan que si puedo subir un punto al notebook. Vale, sí, lo voy a subir, porque a lo mejor por la resolución no lo estáis viendo bien. Vale, espero que así lo veáis mejor. Vale, pregunta alguien también, pregunta REST, que qué son las semillas. Vale, esto es simplemente para que, como durante el entrenamiento en la red hay procesos que son aleatorios, por ejemplo, la propia inicialización de la red neuronal se inicializa con procesos aleatorios, pues esto es para hacer que cada vez que ejecute el notebook siempre salga lo mismo, ¿vale? No que cada vez que lo lances alguna cosa diferente. Vale. También Gerardo pregunta si están usando GPU o TPU. Yo la verdad es que recomiendo GPU para estas cosas. Es verdad que se pueden enchufar TPUs en el Google Colab. Las TPUs, para quien no lo sepa, son un hardware especializado que ha diseñado Google para Deep Learning. Yo la verdad es que siempre que he hecho pruebas, las GPUs me han rendido mejor. No sé si es porque las TPUs que están gratis aquí en el Google Colab son las de gama baja o porque simplemente por el tipo de modelos que uso son así. Pero bueno, en mi experiencia yo uso GPU y es lo que voy a usar aquí. Vale, ya casi tenemos los datos. Vamos a esperar un poquito más. Bueno, los datos los estoy cargando con pandas. Aquí no estoy haciendo nada especial, simplemente hago el read CSV de pandas. Ya los tenemos. Y vamos a ver qué pinta tienen. Entonces, como veis, es un dataset en el que viene un ID único para cada texto, luego viene el texto en sí, y luego la clase de toxicidad que tiene. Bueno, pues por ejemplo, aquí hay uno que le está llamando a otro culo, y entonces pues está marcado como que es obsceno. Vale. Son este tipo de toxicidad las que vamos a tener. La mayoría de los comentarios no son tóxicos, o sea, este dataset va a estar bastante desequilibrado, pero bueno, eso es otro desafío que vamos a tener que resolver. Vale. Lo primero que voy a hacer aquí, esto lo he hecho para que este notebook no se eternice, es que voy a reducir los datos de entrenamiento y de test. ¿Vale? Vienen mogollón de datos, entonces me voy a quedar solo con la centésima parte, así de manera aleatoria. Entonces, bueno, antes tenía casi 120.000 textos para entrenar, lo he dejado solo en 1.196 y de test también he reducido bastante. El test lo he hecho pequeño también porque si no, evaluar estos modelos también es costoso, hacer predicciones con ellos. Entonces así vamos a poder ejecutar todo bastante rápido. Pero bueno, esto como de costumbre, mientras más datos tengáis para entrenar, mejor va a funcionar el modelo. Y mientras más datos tengáis para testear, pues también la estimación que vais a tener de vuestro error va a ser más precisa. ¿Vale? Pero bueno, con el fin de hacerlo rápido lo voy a montar así. Tengo que hacer un pequeño procesamiento porque las etiquetas, si las vemos aquí arriba, están como texto. Y en este modelo van a tener que estar de manera numérica. Van a tener que estar codificadas como 0, 1, 2, así hasta el número de etiquetas, menos 1. Entonces voy a usar de scikit-learn esta clase que se llama labelEncoder, que es la que me hace este proceso. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que se ha hecho aquí. Si, por ejemplo, vamos a ver el iTrain, qué pinta tiene. ¿Vale? Entonces ya veis que esto es un array, que me está marcando con un número,
qué tipo de toxicidad es cada texto. Vale. Bueno, pues vamos ya al lío. La librería Transformers, como os comentaba. Esta implementa un montón de modelos de lenguaje, como el BERT y otros que he comentado brevemente, GPT-2, etc. El GPT-3 todavía no está porque OpenAI ha decidido no liberarlo de momento. Solo está accesible a través de una API suya que hay que pagar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con esta librería es crear un objeto config. ¿Vale? En este objeto es donde podemos indicar los detalles de cómo vamos a querer construir este modelo. ¿Vale? Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es, vamos a decir qué modelo preentrenado queremos usar. Vamos a emplear Distilbert, como os comentaba, de tamaño base. Este es el que tenía solo 12 capas de Transformers. Y el tipo Uncached, que significa que este modelo se ha entrenado usando una versión de Wikipedia en la que han quitado las mayúsculas. Se ha pasado todo el texto a minúsculas. Esto hace que el modelo sea más pequeño, pero en algunos problemas pues puede que no funcione tan bien. Aquí, como estamos intentando detectar toxicidad, bueno, pues es verdad que a veces la gente hace como que grita en mayúsculas, pero bueno, vamos a usar este modelo que es más pequeñito. Y luego el número de etiquetas que va a tener la capa de salida de este modelo. O sea, cuántas clases hay en este problema. Vale, pues con esto hago un autoconfig from pretrained. Le paso el tipo de modelo que quiero usar y las etiquetas. Vale, se lo ha descargado. Y aquí ya tengo la configuración, que en el fondo es un diccionario. ¿Vale? En el que simplemente aquí se está diciendo qué tipo de arquitectura se va a usar para el modelo, por ejemplo, de qué tamaño son los vectores de embeddings, cómo se llaman las etiquetas, cosas así. ¿Vale? No voy a parar mucho porque esto ya me lo construyo solo en la librería, pero bueno, para un usuario experto pues podría tocar aquí si quiero. Lo siguiente es la tokenización, que es como os decía, partir el texto en tokens. Pues aquí tengo otra clase que es el autotokenizer. Y igual, aquí tengo que cargar el tokenizador acorde con el modelo que voy a emplear. Como he decidido que voy a usar el Distilbert Bait Uncased, pues lo cargo aquí. Se tendrá que descargar ahora, ¿vale? Aquí está. Y ahora, pues por ejemplo, con el método tokenize, que tiene el tokenizer, puedo tokenizar un string cualquiera. Este, por ejemplo, a long trip to Mordor, pues veo que me lo ha separado de esta manera. Y fijaros que aquí Mordor me lo parte en dos, porque está utilizando esta técnica de subpalabras que os decía. A lo mejor lo que ha pasado es que Mordor era una palabra que no estaba en el vocabulario, y entonces para tokenizarla ha partido en dos palabras, en dos trocitos de palabra que sí estaban en el vocabulario. Fijaos también que la ha pasado toda minúscula, porque estoy usando el modelo Uncased. ¿Vale? ¿Qué más? Pues, aparte del tokenize, en realidad cuando entran los textos al modelo, no van a entrar como strings, sino como índices. Recordad lo que os contaba al principio del Bag of Words, que hay un diccionario por ahí que me dice cada token qué índice numérico tiene correspondiente. Entonces existe un método encode que ya me hace esto. Y bueno, aquí ya está Google diciéndome que no estás usando la GPU. Vale, espérate que ahora la uso. ¿Vale? Entonces veis que me ha generado esto. O sea, me dice que este texto empieza con el token 101, luego con el 1037, luego con el 2146. ¿Qué codificación está haciendo? Bueno, pues aquí tengo un pequeño bucle que me hace la operación contraria al decode para ver qué es lo que me ha hecho. Entonces vemos que el 101 es el token CLS, este que os comentaba, que es el que luego voy a hacer que represente todo el documento. El A, que era la primera palabra, pues es este token, el 1037, y así con todos. Y al final también para cerrar me pone este token que se llama SEP, ¿vale? Que es otra cosa que hace ver de manera estándar. Vale. Entonces, esto está muy bien. Pero aparte tengo un método que es el Batch Encode Plus, que es para hacerlo de golpe para muchos textos. ¿Qué pasa cuando lo hago para muchos textos? Hay una limitación que voy a tener, que es que para tratar bien los datos en la GPU, todos van a tener que tener el mismo número de tokens. Y claro, eso pues no está muy bien porque hay textos que son más largos que otros. Entonces, si le pongo aquí un masklen de 10, va a intentar forzar que todos los textos tengan 10 tokens. ¿Qué pasa cuando ejecuto esto? Pues fijaos lo que me saca aquí. Me ha sacado estos tokens para el primer texto y fijaos que hay unos ceros al final. Para el segundo texto esto y hay cuatro ceros al final y así. O sea, estos ceros son unos tokens de padding que no significan nada, que mete al final de relleno para que todos los textos vayan encajados con 10 tokens, que es lo que le he puesto aquí. ¿Vale? Y aparte de esto, que son las entradas que luego van a ir al modelo, me mete otra cosa que se llama, me devuelve otra cosa que es el attention mask, que me dice, de estos tokens que tenía aquí, cuáles son texto real y cuáles ha metido para rellenar. Ese es un patrón binario que pone unos ceros en las entradas donde ahí realmente no había una palabra real, sino que estaba rellenando. ¿Vale?
Toda esta información luego el modelo BERT la va a utilizar para saber cómo pasar estos textos por las distintas capas de transformer. ¿Vale? Bueno, aquí hay explicaciones detalladas en el notebook, que yo las estoy contando de palabra, y luego cuando lo comparta, pues la puedes mirar en más detalle. ¿Vale? Voy a ir un poco rápido, porque quería que esto durara hasta las 8:30, y ya son casi las 8:30. Entonces me voy a extender un poquito, pero creo que es mejor si lo acabo. Y bueno, si alguno se quiere ir a cenar, pues como está en su casa, se puede ir, no pasa nada. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues hay un paso más que puede hacer el Batch Encode Plus, que es ya convertirme esta información que tenía aquí en tensores de PyTorch. ¿Vale? Si esto lo ejecuto así con esta opción de Return Tensors, esto que tenía aquí dentro, que eran listas de Python, ahora ya no son listas de Python, son tensores de PyTorch. Que eso es lo que va a entender el modelo. ¿Vale? O sea, esto es un paso necesario para poder ya llevar estos datos a la GPU, que luego veremos cómo se hace y que el modelo los procese. Ok. Vale, la pregunta es, tenemos un dataset concreto de comentarios tóxicos. ¿Qué ponemos aquí de max length? ¿Cuál es la longitud adecuada para que esto funcione bien? Si pongo un max length muy pequeño, lo que va a pasar es que cuando haya un texto que tenga más tokens, pues hay algunos que se van a caer, no van a entrar en el modelo. Si lo pongo muy grande, pues estoy poniendo un montón de tokens de padding que hacen que el modelo sea más lento de lo que debería, porque realmente en esos paths que estoy metiendo no hay información. Bueno, pues una cosa que se puede hacer es, vamos a tokenizar todo el dataset y voy a medir cuánto mide los textos, ¿vale? Y lo voy a tokenizar en principio sin limitar el tamaño de cada texto. Vale, entonces esto va a tardar un poquillo y me salen unos warnings aquí diciendo tú, que tienes un texto de 1125 warnings y el BERT solo te coge 512, que es lo que comentábamos antes en el chat. Pues efectivamente, ¿vale? La tokenización la hace igualmente, pero me está diciendo, como metas esto en el modelo, va a petar, ¿vale? Bueno, pues no pasa nada, porque yo ya... Esto lo he hecho simplemente para sacarme esta lista de longitudes. Y aquí voy a usar esta función de NumPy, que es el quantile, para que me diga, bueno, dime el 90% de los textos cuánta longitud tiene. Y me dice 219 palabras. Vale, pues eso entra dentro de lo que puede aceptar BERT, que eran 512. Pues vamos a usar eso como límite. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la parte del modelo. Para implementar un modelo con transformers, tengo que usar la clase AutoModel. Y funciona muy parecido a la AutoConfig y el AutoTokenizer. Tiene un método que se llama FromPretrained, que le digo el modelo que quiero cargar. Y ya, pues, ese modelo se lo descarga. Y ya vamos a poder usarlo. Este modelo, como decía que es pequeñito, pues solo ocupa 268 MB. El GPT-3 este horrible que han sacado ahora, pues creo que son 800 gigas, si no me equivoco, algo así. Pero bueno, ese como no está publicado, pues no pasa nada, no nos va a petar la máquina. Usamos este que es pequeño. ¿Y qué podemos hacer con esto así a las bravas? Pues por ejemplo, puedo coger los textos, voy a coger el primer texto de mi conjunto de entrenamiento y lo voy a tokenizar, ¿vale? Con 40 tokens como mucho. Vale, aquí lo tengo tokenizado. Y ahora que hago con esta movida, pues la puedo enchufar directamente al modelo que yo he creado antes, ¿vale? Fijaros que, como os decía, cuando llego el tokenize con el batch encoding plus y return tensors y todo activado, me devuelve dos trozos de información. Los tokens que había en ese texto y la máscara de atención esta. Bueno, pues esto yo se lo puedo enchufar todo ahí a saco al modelo que acabo de instanciar y él ya lo entiende. Ya entiende que, vale, estos son unos input IDs que me dicen qué palabras había y esta máscara de atención me dice dónde había paddings. Vale, entonces yo le meto de caña y me devuelvo unos outputs que ¿qué son? Bueno, pues esto depende del modelo que estéis usando, pero el distributed en particular lo que te devuelve es cuáles son los vectores de embedding de la última capa. O sea, después de pasar por todos los transformers y todas estas mezclas y tal, me está diciendo, pues mira, tienes un tensor que es 1.40, ¿vale? Me está diciendo, no, perdón, esto es la entrada, yo le he metido 40 tokens y lo que sale es esto, es un texto de 40 tokens. Y te estoy representando cada token con 768 números, ¿vale? Esos son los vectores contextualizados que salen después de aplicar el BERT. Vale, y aquí tengo el tensor completo con toda esa información. Esto, como os decía, así en bruto no sirve para mucho. Yo tengo que hacer un procedimiento de fine tuning para poder realmente ajustar estos vectores a una representación de features que sea útil de verdad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues esto es lo que no es tan bonito. Esta parte de la librería Transformers se está trabajando todo el día, pero vamos a ver que tenemos que currárnoslo un poquillo para poder usarlo. En primer lugar, sí que hay una facilidad que nos han dado, que es que
el modelo que hemos entrenado antes solo nos sacaba los embeddings, pues tal cual. O sea, entraban las palabras y salía su vector para cada una de ellas. Ya está. Podemos instanciar una versión modificada que tiene ya esta arquitectura que vemos aquí. O sea, aparte de tener toda la capa de transformers, tiene ya que la salida del CLS se enchufa a una red neuronal pequeñita que está pensada para tomar una decisión de clasificación. ¿Vale? Esta red va a venir sin entrenar, esta parte de arriba, solo viene preentrenada la parte de abajo, pero a partir de ahí es donde voy a hacer el entrenamiento. Entonces, esto es lo que se llama el AutoModel for Sequence Classification. Es un modelo preentrenado que ya le meto esa capa superior para hacer clasificación de documentos. Le tengo que pasar tanto el nombre del modelo preentrenado como la configuración que yo había creado antes. ¿Vale? En esa configuración yo ya le decía, mira, vas a tener 6 tipos de toxicidad. Vale, entonces esta capa de salida ya se va a preparar para que sea de ese orden de tamaño. Vale, pues ahí se está descargando el modelo, ya lo tengo. Y ahora, ¿cómo hago el fine tuning? Bueno, pues aquí he intentado partirlo en pasitos para que veáis qué se hace. Vale, veréis que en algún punto hay que hacer más código. Entonces me voy a quedar solo en los puntos fundamentales y si luego tenéis interés, pues cuando suba esto a GitHub lo vais a poder ver. Lo primero, súper importante, hay que usar la GPU. Entonces aquí tengo una instrucción del Torch que es para ver si hay un dispositivo CUDA, que puede, o sea, una GPU básicamente. Y me dice, pues efectivamente, aquí tienes un device que es tipo CUDA, fantástico. Vale. Tengo también este comando, que esto es un comando de Linux, pero lo puedo invocar desde el notebook con la exclamación, que es para ver el estado de las GPUs. Entonces voy a lanzarlo para que veáis que efectivamente hay una GPU. Veis, aquí está. Tengo una Tesla T4, que bueno, no es que sea muy buena, pero bueno, es la que me ha tocado hoy en el Google Collaboratory. Y tiene 15 GB de RAM, que eso, bueno, eso está bastante bien. Vale. Y ahora mismo pues no hay nadie usándola, ¿vale? Está al 0% de uso. Vale, entonces yo ya aquí en la variable device ya me he guardado la GPU y la voy a usar para mandar ahí los datos, para ir calculando. ¿Cómo preparo los datasets? Pues tengo que prepararme tanto el dataset de entrenamiento como el de test para que sea una lista de parejas. Es una lista de tuplas en la que tenga pareja entrada-salida, entrada-salida. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí con el zip de Python y el list, esto me lo monto así fácilmente. Y ahora, aquí hay un punto importante. Tengo que implementarme yo una clase que es un collator. ¿Y esto qué leches es? Pues esto es cómo decirle al modelo la forma de agrupar estos datos, que vienen de uno en uno, o sea, vienen en parejas, entrada, salida, entrada, salida, cómo agruparlo en batches, o sea, en bloques de pon 8 datos juntos y pasarlos por la red neuronal. Entonces, esta es la parte que es más fea, como veis aquí hay bastante código, ¿vale? Entonces, solo voy a contar un poquito por encima, porque si empiezo a entrar en los detalles, así que no vamos a las 10 de la noche, ¿vale? Pero básicamente, como lo he montado yo esta clase, es que, vale, he montado una clase que es un collator para problemas de clasificación de textos. Entonces yo cuando la inicializo le doy un tokenizador y con qué tamaño máximo voy a querer tokenizar los textos. Entonces esta clase se va a encargar de todo, de cuando llegue un texto lo va a tokenizar, lo va a preparar en forma de vector y luego lo va a juntar con los otros datos del batch para pasarlos a la red. Entonces he hecho dos funciones dentro, una que es encodeText, que me das una lista de textos y hago la tokenización como hemos visto antes, con el batch encode plus. Le digo que como mucho este número de tokens, que ya me devuelva tensores de PyTorch. Y aquí hay un paso más que no hemos visto antes, que es voy a llevarme los datos a la GPU. La GPU tiene un área de memoria diferente que la CPU. Yo le tengo que decir explícitamente, llévate los datos allí para que la red neuronal pueda verlos, si no, no los va a ver. ¿Vale? Entonces en este bucle simplemente voy iterando sobre estos tensores que me devuelve esto de aquí, que eran estos dos que habíamos visto antes, los Input IDs y las máscaras, y cada uno de ellos lo paso a la GPU. ¿Vale? Y ya devuelvo estos tensores. La función collateBatch, que es la que nos obliga a implementar esta clase de la que estoy heredando, la clase DataCollator, pues tiene que recibir una lista de patrones y tiene que devolverme esos batches para pasarlos a la red. Entonces lo único que estoy haciendo es, bueno, como los patrones que yo recibí eran parejas, entrada-salida, hago el zip inverso para separarlas, entradas y salida. Las entradas, llamo a la función que acabo de hacer para hacerle el encoding y convertirlas en, o sea, hacer la tokenización, el encoding y pasarlas a raíz de PyTorch. Y luego con las is, pues simplemente lo que tengo que hacer es convertirlas a tensores de PyTorch, las voy a codificar también como números enteros y me las llevo a la GPU, ¿vale? Y yo lo que se espera que devuelva esta función es un diccionario en el que tengo todo lo que entra a la red y luego una entrada que se llama labels con las salidas, ¿vale? Esto es bastante lioso,
Yo sé que es así. No es tan fácil como en scikit-learn, otras librerías de deep learning que haces fit y ya está. Pero es verdad que lo han ido simplificando porque antes te tenías que escribir tú todo el código entero del for para entrenar la red neuronal. O sea que bueno, esto es un poco más fácil. Vale, entonces, con esto me crea el collator. Bueno, me he definido la clase collator y aquí voy a crear uno para el tokenizador que yo ya he creado arriba. Vale. Esta es la parte más complicada. A partir de aquí hay que hacer alguna cosa más, pero es más sencilla. Tengo que definirme este objeto, que son los argumentos que va a usar el modelo de entrenamiento. Y aquí, si habéis hecho algo de deep learning, de redes neuronales, pues algunos os sonarán. Pues por ejemplo, bueno, simplemente aquí esto en primer lugar le digo dónde voy a guardar el modelo de una vez entrenado. Si quiero sobreescribir esa carpeta porque hubiera otra cosa y no me interesa. El tamaño de batch de entrenamiento y de predicción, ¿vale? O sea, a este tamaño de batch es al que se van a hacer el collate que yo he preparado antes. Como aquí estoy usando 16, pues significa que la red neuronal va a aprender con bloques de 16 datos. ¿Cuántas épocas voy a entrenar? Que normalmente estos modelos no es recomendable entrenarlos muchas épocas porque pierdo la información que traían preentrenada. Uno es demasiado poco, pero bueno, estoy poniendo uno para que este ejemplo vaya rápido. Y luego más algunos parámetros de, bueno, cada cuántos pasos quiero que se escriba en el log cómo va la red, cada cuántos pasos quiero que se guarde el modelo, ¿vale? Entonces, este training arguments en el fondo es como si fuera un diccionario, simplemente de parámetros. Y ya, el último paso de preparación es construir la clase trainer, que ya es la que me hace el entrenamiento. Esta, una vez que la tengamos hecha, que ya junta todas las piezas, ya sí que tiene una función fit y cosas bonitas, que son fáciles de usar. ¿Qué es lo que recibe la clase trainer? Pues básicamente todo lo que hemos montado hasta ahora. El modelo, que lo habíamos precargado antes, los parámetros de entrenamiento, el dataset de entrenamiento, el dataset de test y la clase collator, la que nos decía cómo ir agrupando los datos. Vale. Y después de preparar todo esto, ahora ya sí, podemos entrenar. ¿Cómo se entrena? Pues esto ya está chupado. Train, ya está. Venga, vamos a darle. Entonces, esto puede tardar mucho según el modelo que estemos usando, pero como he puesto solo una época, tenemos pocos datos y además estoy usando el distilber que es pequeñito, pues debería ser un tiempo razonable, ¿vale? Ahora está todavía preparándose, pero enseguida veremos aquí aparecer una barra en la que nos va informando de cómo va. Vale, ya está. Es que aquí va haciendo. Esta iteration significa que van pasando batches de textos por el modelo y de hecho que cada 25 pasos me informara. Entonces vemos aquí que me va informando del learning rate, la función de error que tiene la red neuronal y cuántos pasos lleva. Si os fijáis, pues el loss, o sea, lo que es el error, va bajando. O sea que sí parece que está aprendiendo. Vale, ya está llegando al final. Ha pasado de un error de 0,8 que tenía al principio a un error de 0,3. Este loss suele ser entropía cruzada, o sea que es un poco difícil de interpretar qué significa esto, si esto es bueno o malo. Pero bueno, ya ha terminado. ¿Vale? Y ahora que ha terminado, pues puedo hacer un predict directamente y esto me genera predicciones para mi conjunto de test. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, qué me ha predicho para el primer dato, para el primer texto. Y lo que me devuelve es un array que me está diciendo cuál es la salida del modelo para cada una de las clases de toxicidad que tenía este problema. Una dificultad pequeña que hay aquí, estas probabilidades no están normalizadas. Por eso algunas son negativas. Entonces, lo que tenemos que hacer para normalizarlas y poder interpretarlas como probabilidades es aplicar una función softmax, ¿vale? Estas son las cositas en las que os decía que todavía se nota que esto está aún un poco en desarrollo, ¿vale? Porque hay muchas operaciones de estas pequeñas que tenemos que hacer nosotros. Bueno, la función softmax está en SciPy, pues la aplico y ahora ya sí, ya tengo probabilidades bien definidas, ¿vale? Pues aquí me está diciendo que este texto tiene un 96% de probabilidad de ser de la clase 2, que parece que era que no había toxicidad. Esto ya es un vector de salida, un vector como de scores de mi modelo, pues aquí ya puedo aplicar cualquier métrica normal que yo conozca. Como esto es un problema multiclase y encima no está balanceado, pues una métrica que viene bastante bien es el RocaUC score. Pues lo calculo con los datos reales de clase y las probabilidades que he hecho. Yo tengo un 94% de UC score, que está bastante bien para haber hecho un modelo que ha entrenado con muy poquitos textos y encima solo he hecho una época. Con lo cual ya veis que, ¿dónde está la magia aquí? Porque había muy pocos textos y yo no le dejaba casi entrenar. Pues el truco está en que todo lo que haya traía yo haya preentrenado del BERT, de este modelo de Distilbert, pues la red neuronal se ha apoyado en ello para poder hacer estas predicciones. Entonces, en general, una gran ventaja que tienen estos modelos es que, aun con muy pocos textos, consigo unos rendimientos que suelen estar bastante bien.
Muy bien, pues esto era todo el notebook. Yo sé que he ido muy rápido, pero de nuevo, si vais a mi GitHub, que os voy a enseñar el enlace. Vale, lo tengo aquí. Vale, es github.com/albarji de Álvaro Barbero Jiménez. Pues ahí en los próximos días subiré el notebook para que podáis echarle un vistazo. Bien. Y bueno, pues voy a mirar en el chat por si hubiera alguna pregunta más. Y con eso ya vamos cerrando. Vale, puede que haya bastantes porque os he frito bastante. Vale, vamos a ver. Preguntaba Edu Román qué significaban los dos hashtags que pone en el Mordor. Vale, bueno, ya le ha contestado un poco Resty y Héctor. Básicamente son unos símbolos que pone el tokenizador de BERT para indicarnos que eso es un trozo de palabra, que realmente sigue a la palabra anterior. ¿Qué más? Rosa Castillo pregunta que si BERT solo puede usarse con datos de texto en crudo. Si tienes que modelar algo que sea entrada, conjunto de palabras, salida, categorías. Y si no se puede usar, si necesita aplicar una transformación a los textos. Es verdad que eso es un problema que tiene BERT, que está todo muy integrado. Si quieres, por ejemplo, quitar palabras que no tienen mucha información, lo podrías hacer antes. Podrías hacer un prefiltrar el texto, quitar esas palabras y luego pasárselas al modelo. Pero en principio, BERT ya debería ser capaz de hacer eso, porque con todo el preentrenamiento que ha tenido, debería ser suficientemente listo como para poder resolver esas cosas. Por lo menos en los usos habituales que se usan, en los que se aplican estos modelos, no se suele hacer prefiltrar el texto, se suele meter ahí a saco y ya está. Vale, a ver, voy a cambiar también la pantalla para que me veáis más la cara. Aquí. Vale, ¿qué más? Héctor Cordobés comenta que has mencionado que es un problema desbalanceado y son muy sensibles los transformes a desbalanceo. Yo creo que no más que cualquier otro modelo, porque el pretraining que se hace no depende del problema del que yo estoy aplicando ahora. Con lo cual eso no le afecta. Ahora, sí que me voy a tener los típicos problemas de si hay una clase que está muy poco representada, pues el modelo lo va a tener mucho más difícil para sacar predicciones para esa clase. O sea que yo creo que aquí aplicarían las mismas cautelas que en cualquier otro problema desbalanceado. Que a lo mejor necesito sobremuestrear la clase más pequeña o que necesito quitar textos de la clase más frecuente. ¿Vale? Digamos que la problemática va a ser la misma. Vale, pregunta Javier si puedo sacar el comentario que he clasificado. Pues buena pregunta. Vamos a ver, esperad que vuelva a compartir la pantalla. Vamos a ver, porque todo sea que al final lo haya hecho mal. Entonces voy a quedar aquí fatal. Vale, este era el primer modelo. Pues este lo ha clasificado. Vamos a ver, porque le ha puesto la categoría 2, que creo que era la normal. Y aquí habla de Seminary Training, Predictor Child of What, This Makes No Sense At All. Dice, vamos a hacer tu cladera of the bed. Vamos a ver, no sé, la verdad que viendo el texto no sé si esto es un troleo o qué es. Vamos a ver cuál era la clase realmente. Espera, a ver, el test debe ser que no lo he llamado así, déjame revisar. Es con la Y en mayúscula, perdonad. Aquí. Sí, es clase 2. Sabiendo el texto, a ver, voy a ver si lo puedo imprimir mejor. Viendo el texto así a priori, no sabría si esto es tóxico o no. Me dice Disney makes no sense at all y tal, pero. Pero bueno, parece que está discutiendo algún tema de abuso de menores, vaya tela. Pero bueno, no es que esté. No parece que esté insultando a nadie. O sea que parece que la clasificación sí que es correcta. O sea, estaba clasificado como no tóxico y el modelo también ha dicho no tóxico, o sea que parece que está bien. Bien. ¿Qué más? Vamos a ver. David Romero pregunta. ¿Por qué los transformes luego de entrenar los embeddings se multiplica por la raíz cuadrada de la longitud del embedding? No sé ahora mismo en qué parte se hacía esa operación, pero sí que me suena que hay algún paso de normalización para eso. Creo que es, pero aquí me estoy pillando un poco los dedos, porque se intenta que los vectores de embedding tengan norma 1, o sea, que estén como en una esfera de norma 1.
Y esto creo que es para luego evitar problemas numéricos de que puedas tener un vector con números demasiado grandes. Pero aquí ya te digo que estoy un poco alucinando. Creo que me parece que era esa la explicación, pero no te la puedo confirmar. José Miguel pregunta si vale la pena usar los embeddings de estos modelos de lenguaje para darse las convolucionales como se hace con Word2Vec. Pues no, ahí sí que tengo muy claro que no. Es lo que te decía antes. Los embeddings que salen directamente del BERT, todos estos modelos, no son muy útiles de por sí. Tienes que hacer este fine tuning que te comentaba para que se alineen a una tarea concreta. Y la intuición de por qué eso es así es porque el embedding que sale en la última capa tiene que parecerse mucho a la palabra que falta en la posición esta que has puesto el mask. O sea, recuerda que nosotros poníamos un mask en una posición, intentamos que el modelo predijera qué había en esa posición. Entonces, ese vector que sale al final del todo tiene que ser muy, muy similar al de la palabra que debería haber allí. Entonces, si le metes un texto que está todo limpio y miras los embeddings de arriba, te salen los vectores que son muy parecidos a los de las entradas. Con lo cual, pues has hecho un poco un pan con unas tortas, ¿no? No te sirve de mucho. Entonces, parece que la información del contexto sí que va fluyendo por las capas intermedias, pero en la última no lo tienes. Entonces, bueno, ahí sí te diría que miras el proyecto este de Sentence Embeddings que he comentado antes, y esos embeddings parece que son un poco mejores. Pero bueno, es cierto que van a nivel de documento y no de palabra. ¿Vale? ¿Qué más? Miriam Cañones pregunta, ¿cuántos tokens tendría que tener un texto como máximo para poder pasarlo al modelo BERT? ¿Podría, por ejemplo, pasar texto de 1500 tokens para obtener el embedding que represente el texto? Pues en un modelo BERT no se puede meter tantos tokens. El límite son 512, bueno, lo ha comentado luego José Miguel, pero como decía, los modelos un poco más modernos sí que admiten un poco más. Lo que pasa es que hay muchos de esos modelos que no están publicados aún. Entonces, hoy día, pues nosotros los que somos seres humanos del mundo real, pues nos tenemos que aguantar con 512 tokens. Rest dice, ¿serviría igual para generar modelos de muchos textos pequeños? Por ejemplo, de muchos registros de frases separadas en una base de datos de feedback de usuarios. ¿O necesita hacer muchas relaciones entre palabras y por tanto entrenarse en textos numerados como Wikipedia, etcétera? O igual, la pregunta mejor es, ¿se podría hacer transfer learning para este caso? Aunque estemos usando documentos de Wikipedia, en realidad a la hora de entrenar es de hacer este preentrenamiento del modelo, solo estamos cogiendo secciones de como mucho 512 tokens, por lo que os comentaba antes, de que ese es el límite del BERT. Entonces, en realidad, puedes usarlo para textos pequeños también y debería funcionar bastante bien. ¿Vale? Ahí no creo que haya problema. ¿Qué más? Plutarco Naranjo habla sobre que si para los trocitos de palabras se podía usar la raíz morfológica y el sufijo de las palabras. Pues sí. Pero no se hace en la práctica. ¿Por qué? Porque para hacer eso tienes que hacer un proceso de lematización. Y los lematizadores no siempre lo hacen bien. En especial para lenguajes fuera del inglés no hay tantos lematizadores que funcionen tan bien. Entonces, lo que no queremos es meter errores en ese preprocesamiento de los datos. Nos gustaría que ese preprocesamiento sea, pues, lo más limpio posible. Entonces, digamos que lo que esperamos es que el modelo ya aprenda esa parte de cómo hacer esa subtokenización de manera eficiente. No lo he comentado, pero para esos trozos de palabras, esos no están predefinidos en un diccionario, sino que se utiliza un algoritmo de Machine Learning también para aprender esos trozos. Y es un algoritmo, bueno, he dicho Machine Learning, pero realmente es un algoritmo tradicional que se llama Byte Pair Encoding. Y lo que hace es que aprende automáticamente o sea, qué trozos de palabras son la mejor manera de representar un documento, porque ese trozo de palabras aparece con mucha frecuencia, etcétera. Entonces, al final te sale algo que no son exactamente como las raíces, pero sí te sale algo parecido, porque si tienes un verbo como comer, te lo vas a encontrar como comer, comeré, comerían, comieron, bueno, comieron ahí no, pero hay muchas partes que la raíz es la misma. Entonces, en base a eso, se van a explotar esas repeticiones para al final sacar ese tipo de raíces. Vale. Rosa me pregunta cuándo lo voy a subir, pues espero que este fin de semana, ¿vale? Pero bueno, ya lo veréis. Para el fin de semana seguro que está, ¿vale? Para el domingo. Vale, y ya Rosa me habla de que la transformación a la que me refería no es una transformación básica de texto. Mi pregunta va por combinar un modelo Word2Vec con BERT si sería posible. Entiendo que la representación final que hace Word2Vec no es compatible con BERT, que te pide datos en crudo. Pues yo creo que no te aporta mucho el Word2Vec porque piensa que la primera capa de modelo BERT ya es como una capa de embedding similar a la de Word2Vec. Y luego las capas que vienen después de Transformer son las que remezclan esa información. Entonces yo creo que
prácticamente cualquier modelo BERT va a ser superior a simplemente meter modelos de word to vec, ¿vale? Bueno, he dicho prácticamente de siempre, pero como suele ocurrir en Machine Learning, a veces te encuentras casos en los que el modelo más sencillo de todos es el que mejor funciona. O sea, que podría haber situaciones en las que el word to vec funcionara mejor. O, por ejemplo, también con casos en los que sea muy costoso usar un BERT, y entonces simplemente hacer un modelo muy sencillo de usar los word to vec de las palabras y hacer la media, o sea, lo que he contado al principio, eso ya te funcione mejor. ¿Vale? Bueno, pues creo que no hay más preguntas y son casi las 9, así que vamos a ir cerrando ya, ¿vale? Bueno, daros las gracias a todos por participar en este seminario, que la verdad es que ha habido mucha gente que como espectadores, se llega a ver 100 personas y ha habido mucha participación también, que eso me encanta. Y bueno, pues subiré el notebook durante este fin de semana y espero que le podáis sacar partido. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, que me está llegando ahora mucho feedback positivo. Y nada, espero que podáis sacar partido a los transformers. ¿Vale? Nada, encantado y nos veremos. Hasta luego.